The sermon, The Trial, was delivered on Sunday afternoon, June the 21st, 1964, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, USA. El mensaje, El Juicio, fue predicado un día domingo por la tarde, el 21 de junio, 1964, en el Auditorio Municipal en Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. El profeta dice: For a scripture reading this afternoon out of the book of Mark, the 16th chapter of Mark. And I want you to stand with your Bibles as we read God's Word. Mark 16, beginning with the 9th verse. Para la lectura escritural de esta tarde, tomaremos del libro de Marcos, del capítulo 16 de Marcos, y quiero que se pongan de pie con sus Biblias mientras leemos la palabra de Dios. Marcos 16, comenzando con el versículo 9. Now, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first unto Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. And she went and told them that had been with him as they mourned and wept. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not. Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron. After that he appeared unto other forms, After that he appeared in another form unto two of them as they walked and went into the country. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. And they went and told it unto the residue, neither believed they. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. After he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Isn't that a picture today? They don't believe your witness, that's... Si no es ese un cuadro de hoy, ellos no creen que uno es testigo de tal cosa. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. That just makes the line, one side or the other. Eso sencillamente traza la línea de un lado o del otro. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick. They shall recover. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. And they went forth preaching everywhere, the Lord working with them, confirming the word with signs following. Amen. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Lord, we believe this to be the last commission to the church. We believe that the Word was made flesh and dwelt among us.
And we believe that any man is no better than his word. Therefore, we believe that this word is you. And we believe that it is you which is same yesterday, today, and forever. Señor, nosotros creemos que esta es la última comisión para la iglesia. Nosotros creemos que la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y nosotros creemos que ningún hombre es mejor que su propia palabra. Y por eso creemos que tú eres esta palabra. Y creemos que eres tú, el cual es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Come today, oh Father God, in the form of the Word to us, and let the people see that thou art the risen Christ. Raised in this last day in the form that you said you would be in, the manifested Word. Oh Padre Dios, ven ahora a nosotros en la forma de la palabra y permite a la gente ver que tú eres el Cristo resucitado y levantado en este último día en la forma en que tú dijiste que estarías, la palabra manifestada. When you were on earth, you were the prophesied Word manifested in a human form. And the word is prophesied for this day. Cuando tú estuviste sobre la tierra, fuiste la palabra profetizada, manifestada en una forma humana. Y la palabra está profetizada para este día. Come, Lord Jesus, and bring it to us today, the word. Do your interpretation of the word, that we might have joy unspeakable and full of glory. Ven, Señor Jesús, y trae la palabra a nosotros hoy. Interprétanos la palabra a tu manera, para que nosotros podamos tener gozo inefable y glorioso. Insomuch that we have found you pleasant, and found your words true and confirmed in our hearts, that we have passed from death unto life. De manera que te hemos encontrado agradable, y hallado tus palabras verdaderas y confirmadas en nuestros corazones, y que hemos pasado de muerte a vida. We all who are born of that one tree in the Garden of Eden that was forbidden to be touched, the woman, for in her there is no life, she only is an egg. The life come from the man, which was Christ. Nosotros que somos todos nacidos de aquel árbol en el huerto de Edén, al que se prohibió tocar, la mujer, porque en ella no hay vida, ella es solo el óvulo. La vida viene del hombre, el cual fue Cristo. And we have been born of woman, and as the Bible tells us, a few days in full of sorrow and trouble. Y nosotros hemos nacido de mujer, y como nos dice la Biblia, corto de días y hastiado de sinsabores. Father, we have also been born of the life-giving from the man. The male comes to the female, and the germ is from the male. Padre, nosotros también hemos nacido por la vida, dada del hombre. El varón viene a la hembra, y el germen proviene del varón. As your spirit overshadowed the virgin, and in her womb was created the blood cell not Jewish, not Gentile, but God created blood. Como tu espíritu hizo sombra sobre la virgen, y en su vientre fue creada la célula de sangre. La célula de sangre no era judía ni gentil, pero sangre creada por Dios. In that blood, we have our hopes. It was not of a woman, neither of a man. It was of God. En esa sangre tenemos nuestras esperanzas. No era de una mujer, ni tampoco de un hombre. Era de Dios. So we pray today, Lord, as we have see ourselves partakers of the woman tree, and we all must die because there's no life in the woman. Now also, Father, we've been given the privilege to partake of the man tree, which was Christ. Así que pedimos hoy, Señor, viendo que somos partícipes del árbol mujer, y todos tenemos que morir porque no hay vida en la mujer, ahora también, Padre, se nos ha dado el privilegio de participar del árbol hombre, el cual fue Cristo. And now through him we have life. Life, the Word, be made life among us. Y ahora, por medio de él, nosotros tenemos vida. Vida, la palabra, que ha sido hecha vida entre nosotros.
Grant, Lord, that these things will become such a reality to the church that they will see and will understand the hour we're living. Concede, Señor, que estas cosas lleguen a ser tan reales a la iglesia que vean y entiendan la hora en que vivimos. Heal the sick and the afflicted. May there not be a feeble person among us this afternoon when this service closes. May it be so long remembered amongst the people. Sana a los enfermos y afligidos, que no quede una sola persona enferma entre nosotros en esta tarde cuando termine este servicio, que por mucho tiempo sea recordado entre la gente. May your servants, the pastors, the shepherds, may they just be so inspired until their churches will be revolutionized and the great services take place and start an old-fashioned revival right here in this city among them that'll sweep state and nation and even worldwide. Que tus siervos, los pastores, los que cuidan del rebaño, que ellos sean tan inspirados al punto que sus iglesias sean revolucionadas y se celebren grandes cultos y que eso dé lugar a un avivamiento a la antigua aquí mismo en esta ciudad que llegue a abarcar el estado y la nación e incluso mundialmente. Grant it, Lord. You hold the keys of this prayer in your hands. Help us, we pray in Jesus' name. Amen. Concédelo, Señor. Tú tienes las llaves de esta oración en tu mano. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. May be seated. Pueden tomar su asiento. God must bring judgment upon the earth. And God has to have something here, a standard to judge the world by, because it would be unjust in God to judge the world and the world knowing no standard to go by. Dios tiene que traer juicio sobre la tierra, y Dios tiene que tener algo aquí, una norma, por la cual juzgar al mundo, porque sería injusto de parte de Dios el juzgar al mundo y el mundo sin conocer norma alguna por la cual guiarse. I may believe that's true. ¿Cuántos creen que eso es verdad? If the church is the standard, which one is it? The Word. God said He would judge the world by Jesus Christ. He is the Word. Si la iglesia es la norma, ¿cuál de todas? La palabra, Dios dijo que Él juzgaría al mundo por Jesucristo. Él es la palabra. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us, the same yesterday, today, and forever. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Now, I want to speak to you this afternoon on a very strange subject. It might be to you. But in this subject, I'm going to give my Lord a just trial. Ahora quiero hablarles a ustedes esta tarde sobre un tema, el cual quizás sea para ustedes muy extraño, pero en este tema voy a darle a mi Señor un juicio justo. I don't think he got the right kind of a trial before Pilate's court. I don't believe he had the right trial. Therefore, they found fault with him and condemned him and crucified him. Yo no creo que él obtuvo un juicio correcto ante la corte de Pilato. Yo no creo que él obtuvo un juicio correcto, y por eso ellos hallaron culpa en él y le condenaron y le crucificaron. But we're going to act this afternoon as in this trial. Pero nosotros vamos a actuar en esta tarde como si estuviéramos en este juicio. And you say, could you give him a trial? If he remains the Word, we can give him the trial. Because he is the Word yet. And we can give him a trial. Y ustedes dirán, ¿podrá usted hacerle a él un juicio? Si él permanece la palabra, nosotros podemos hacerle el juicio, porque él aún es la palabra, y nosotros podemos hacerle el juicio. And I want to see that in this court, this afternoon, as we take this building to represent the court, that we want to see that he gets a just trial, whether it's for him or against him. We want to give both sides. Y yo quiero ver que en esta corte, en esta tarde, al tomar este edificio para representar la corte, que deseamos que él obtenga un juicio justo, ya sea a su favor o en su contra.
Queremos presentar ambos lados. And then, in this case, I want to try him, which is the word. Y entonces, en este caso, yo quiero juzgarlo a él, el cual es la palabra. Now, this scripture that I have just read, Mark, the 16th chapter, even Dr. Schofield here says from the 9th verse on is not found in two of the oldest manuscripts. Ahora, esta escritura que acabo de leer en Marcos, el capítulo 16, aún el Dr. Schofield aquí dice, desde el versículo 9 en adelante, no se encuentra en dos de los manuscritos más antiguos. It's commonly believed among people that are teachers today who want to believe it that way, that it's been injected in there by the Vatican. Es comúnmente creído entre la gente que, por nuestros maestros hoy quienes desean creerlo de esa manera, que eso ha sido introducido ahí por el Vaticano. But I find that Irenaeus and many of the early writers referred to Mark 16. Pero yo encuentro que Irenio y muchos de los escritores antiguos hacen referencia a Marcos 16. As you other people who study history, Bible history, know that them early apostles, and even after Jesus' death, and when Polycarp, and Irenaeus, and St. Martin, and St. Columbus, and all of those referred back to this Mark 16. Como ustedes que estudian historia, historia bíblica, ustedes saben que aquellos primeros apóstoles, y aún después de la muerte de Jesús, en los días de Policarpo e Irenio, y San Martín y San Colombo, y todos aquellos se refirieron a este Marcos 16. So it must have been authentic, or they would have never referred to it. Así que debe haber sido auténtico, o ellos nunca se hubieran referido a eso. And St. John was the one who set the epistles together, and Polycarp was a bosom friend and helped him to do it, according to the history. Y San Juan fue el que recopiló las epístolas, y Policarpo fue un amigo íntimo y le ayudó a hacerlo, de acuerdo a la historia. Now, we find out that today they don't believe that. They are trying to get away from the reality of God being real. Instead just of a decoration or a creed. Ahora, hallamos que hoy ellos no creen eso. Están procurando alejarse de la realidad de Dios siendo algo real y en su lugar una simple declaración o algún credo. The real God. This chapter would prove it to be. And every proof that they can get. El Dios real. Este capítulo probaría que así es y toda prueba que puedan obtener. Like a certain great teacher, president of the Sudan missions, my little wife over there was present when he came to my place, Paris Reading. Como dijo un cierto gran maestro, presidente de las misiones del Sudán, mi esposa sentada ahí estaba presente cuando él vino a mi hogar. Se llama Paris Reading. And he said, Brother Branham, I understand that you was a Baptist. I said, yes, sir, that's right. Y él dijo, hermano Branham, entiendo que usted era bautista. Yo dije, sí, señor, eso es correcto. And he said, well, said, I want to ask you something. He said, when I was a little boy, I said, I had an experience, and my mother washed and everything to send me to school. Y él dijo, pues, dijo, yo quiero preguntarle algo. Él dijo, cuando yo era un niñito, yo tuve una experiencia, y mi madre lavaba y hacía de todo para enviarme al colegio. And I thought, surely, when I got my B.A., that I would find Christ. He said, that when that was given to me, I didn't find it. Yo pensé que ciertamente cuando obtuviera mi título, que yo encontraría a Cristo. Él dijo, cuando eso me fue otorgado, yo no lo encontré. When I got my doctor's degree, I thought I would find it. When I got my LLD, I thought I would find it. Cuando obtuviera mi doctorado, yo pensé que lo encontraría. Cuando obtuviera mi especialización, pensé que lo encontraría. He said, Brother Branham, I got enough degrees, both literal and also honorary, that I could plaster your walls with them. But where is the God of the Bible? Él dijo, hermano Branham, yo tengo suficientes títulos, genuinos y también honoríficos, que podría cubrir sus paredes con todos ellos. Pero ¿dónde está el Dios de la Biblia? He said, was the teacher's wrong? I said, who am I to say that the teacher's is wrong?
Él dijo, ¿estaban equivocados los maestros? Yo le dije, ¿quién soy yo para decir que los maestros estaban equivocados? He said, well, here's what I understand that you turned Pentecostal. Él dijo, pues aquí está lo que yo entiendo, que usted se volvió pentecostal. And I said, well, I don't say I believe when I was born in the kingdom of God, I automatically was Pentecostal. I said, because Pentecost is not an organization. They've tried to make it, but it isn't. Y yo le dije, pues yo no digo que yo creo que cuando nací en el reino de Dios, automáticamente llegué a ser pentecostal. Dije, porque Pentecostés no es una organización. Ellos trataron de hacerla una, pero no es. God will fill a Presbyterian, Lutheran, or whoever you are. See? So it's an experience and not an organization. You can't organize it. It's an experience. Dios llenará un presbiteriano, luterano o lo que sea usted, ¿ven? Así que es una experiencia y no una organización. Usted no la puede organizar, es una experiencia. And he said, well, I want to tell you what happened. He said, from India, in these days, they're sending people here for their education. Y él dijo, pues quiero contarle lo que sucedió. Dijo, en estos días, desde la India, están enviando gente acá para obtener su educación. Said in our school, there was a fine Indian boy that come over here and he got his education. And when he went back, I think he was to be, electrical engineer or something. Dijo, en nuestro instituto había un buen muchacho hindú que vino acá y obtuvo su educación. Y cuando él regresó, creo que él iba a ser, creo, un ingeniero eléctrico o algo así. He said, but when they got a school just like Brother Oral Roberts has up there, they teach engineering and whatever. Él dijo, pero cuando ellos tienen un instituto parecido al que tiene el hermano Oral Roberts, enseñan ingeniería y de todo. So he said, on the way back, I with another minister said to him, now going back to India, and you know the Indians worship Muhammad. Así que él dijo, en su regreso, otro ministro y yo le dijimos a él, ahora que regresas a la India, y ustedes saben, los hindúes adoran a Mahoma. And he said, why don't you forsake your old dead prophet and receive a resurrected Lord Jesus? And take a real God back to India with you, tell your people. Y él le dijo, ¿por qué no olvidas a tu antiguo profeta muerto y recibes a un Señor Jesús resucitado? Y de regreso a la India, lleva contigo a un Dios real y lo compartes a tu gente. He said, sir, he said, what could your Lord Jesus do for me any more than what my prophet can do? Y él dijo, Señor, ¿qué podría hacer su Señor Jesús por mí más de lo que puede hacer mi profeta? And he said, well, my Lord Jesus can give you eternal life. It's a promise in the Word. Y él dijo, pues mi Señor Jesús puede darte vida eterna. Es una promesa en la palabra. He said, my prophet Muhammad promised the same thing in his Word. Él dijo, mi profeta Mahoma prometió lo mismo en su palabra. And he said, well, you see, he said, my Lord Jesus is raised from the dead. Your prophet's in the grave. Y él dijo, pues vea usted, dijo él, mi Señor Jesús se levantó de los muertos. Su profeta está en la tumba. He said, did he raise from the dead? Said, you've had 2,000 years to prove it. And 80% of the world has never heard about it. Él dijo, ¿se levantó él de los muertos? Dijo, ustedes han tenido 2,000 años para probarlo y el 80% del mundo no ha escuchado nada al respecto. He said, let Muhammad raise from the dead and the whole world will know it in 24 hours. Él dijo, permita que Mahoma se levante de los muertos y el mundo entero lo sabrá en 24 horas. Now, he said, well, look, he said, Jesus is raised from the dead. He said, I can prove it because he lives within my heart, said the Christian. Entonces él dijo, pues mire, dijo él, Jesús se ha levantado de los muertos. Yo puedo probarlo porque él vive dentro de mi corazón, dijo el cristiano. And Muhammad said, and sir, Muhammad lives in my heart. Y el mahometano dijo, y señor, Mahoma vive en mi corazón. He said, but you see, we got power and joy. He said, sir, the Mohammedan religion can produce just as much psychology as Christianity can. And that's truth. Él dijo, pero vea usted, nosotros tenemos poder y gozo. Él dijo, señor, la religión mahometana puede producir semejante psicología que el cristianismo. Y eso es verdad. I see him lay in the street and holler, Allah, and get in such a condition they could take
Billy and I stood and watched a man run a sword right under his heart, and a doctor got up there and poured water through it, and he came out, pulled it out, and never hurt him. Yo los he visto tendidos por la calle gritando Alá, llegar a tal estado que pueden tomar. Billy y yo nos detuvimos y miramos a un hombre traspasarse con una espada cerca del corazón, y un doctor le echó agua y le salió por el otro lado, la sacó y no se lastimó. See him take splinters and take out their fingernails and run them through and run hooks up through their nose and never even feel it or bleed a drop. Les he visto tomar astillas y metérselas debajo de las uñas y enterrarlas y traspasar ganchos por la nariz y no sienten nada ni derraman una gota de sangre. They can produce more psychology than Christianity can. Ellos pueden producir más psicología que lo que puede producir el cristianismo. And Mr. Reyes said to me that I know I wasn't talking to some overnight boy. Y el señor Reedhead me dijo, yo sabía que no estaba hablando con algún muchacho nacido ayer. And he said, we Mohammedans are waiting. Y él dijo, nosotros los mahometanos estamos esperando. Like they did to our gallant brother Billy Graham. You read it in the paper. When the Mohammedan come to Mr. Graham and said, you take 30 sick people and I'll take 30 sick people. And you heal your 30 and I'll heal my 30, but Mohammed. See? Mr. Graham run from the scene. He wasn't answering. Como hicieron con nuestro honorable hermano Billy Graham, ustedes lo leyeron en el periódico, cuando el mahometano vino al señor Graham y le dijo, tome usted 30 personas enfermas, y yo tomaré 30 personas enfermas, y usted sane sus 30, y yo sano a mis 30 por Mahoma. ¿Ven? El señor Graham huyó de la escena. No le respondió. I don't believe I would have done that. I'd have been like the Hebrew children. Our God's able to deliver us from this. Yo no creo que yo hubiera hecho eso. Yo hubiese sido como los jóvenes hebreos. Nuestro Dios es capaz de librarnos de esto. Why didn't he send get Oral Roberts or somebody if he didn't believe that? Send to get somebody that did believe it. ¿Por qué no mandó a traer a Oral Roberts o a alguien? Si él mismo no creía eso, mandar a traer a alguien que sí lo creía. But you see, by the nominationals, oh, they'd throw him out right then. He's got a work to do. Pero, ven ustedes, por los denominacionales, ellos lo hubieran expulsado en el acto. Él tiene una obra que hacer. However, then he said, when we over in India see you Christians produce what Jesus said that you would do, then we will believe you. No obstante, entonces él dijo, cuando nosotros allá en la India los veamos a ustedes, ustedes cristianos, producir lo que Jesús dijo que ustedes harían, entonces nosotros les creeremos. He said he raised from the dead and the people know it because you would do the same works that he did. Él dijo que se levantó de entre los muertos y que la gente lo sabría porque ustedes harían las mismas obras que él hizo. Well, he said we do greater works. He said I never said the greater. I just want to see the works that he did first. Pues este le dijo, nosotros hacemos obras mayores. Él dijo, yo no dije las mayores, yo solo quiero ver primero las obras que él hizo. You're not talking to some little fella down on the corner when you talk to one of those them and their theology. Pues al hablar uno se da cuenta que no está hablando con cualquier persona parada en la esquina. Al hablar con uno de esos, con ellos y su teología. So he said, we want to see the works that he did. Así que él dijo, nosotros queremos ver las obras que él hizo. Oh, he said, perhaps you're referring to Mark 16. He said, yes, sir, that's one of them, his last commission to the church. Oh, le dijo él, quizás usted se refiere a Marcos 16. Él dijo, sí, señor, esa es una de ellas, su última comisión a la iglesia. He said, well, now, see, said, a lot of people fanatically believe that chapter. He said, but we learn better scholars in school that Mark 16... from the ninth verse on is not really inspired. Él dijo, pues ahora vea usted, dijo, mucha gente fanáticamente cree en ese capítulo, dijo, pero nosotros aprendimos de los mejores eruditos en la universidad que Marcos 16 desde el versículo 9 en adelante no es verdaderamente inspirado. He said, why, Mr. Reedhead? He said, what part is inspired then? He said, maybe the rest of it is inspired. All the Koran is inspired. What kind of a book are you reading called the Bible? Él dijo, pues, señor Reedhead. Dijo, entonces, ¿cuál parte es inspirada? Dijo, quizás todo lo demás tampoco es inspirado. El Corán entero es inspirado. ¿Qué clase de libro está leyendo usted llamado la Biblia?
He said, I made in my heart, I was coming to talk to you. Él dijo, yo propuse en mi corazón que iba a venir a hablar con usted. Tenía que venir a hablar con usted. There you are. If this is not inspired, then what about the rest of it? Ahí lo tienen ustedes. Si esto aquí no es inspirado, entonces ¿qué de lo demás? It reminds me of a lady in Chicago. Her boy went away to a seminary to learn to be a minister. Some Bible school and seminary. Me hace recordar una señora en Chicago. Su hijo se fue a un seminario para aprender a ser ministro en algún instituto bíblico, un seminario. And while he was away, the old mother took real seriously sick. And so they sent word for the boy to stand by. His mother was such a high fever, she had pneumonia, and said that it might be an emergency call. Y mientras él estaba allá internado, la madre anciana se enfermó seriamente. Así que enviaron un mensaje al muchacho para que estuviera en espera. Su madre tenía una fiebre tan alta, ella tenía neumonía, y dijeron que ella, que de pronto podrían llamarlo de emergencia. So the boy packed his clothes and got ready. Finally, the next day, he never heard no word through the night, and the next day he said, all is well. Así que el muchacho empacó su ropa y se preparó. Finalmente, al día siguiente, él no recibió ninguna llamada durante la noche, y al siguiente día le dijeron, todo está bien. So about a year later, he returned from the school in the east, some great school of teaching. Así que como al año, él regresó del instituto que se encontraba en el oriente, algún gran instituto de enseñanza. And he came home and he greeted his precious mother. He said, after talking a while, I said, mother, I never did get the chance to ask you, what happened? Y llegó a casa y saludó a su preciosa madre y dijo, después de hablar por un rato, dijo, madre, nunca tuve la oportunidad de preguntarte qué ocurrió. Said, one night they told me to stand by, and the next morning said, you were well. Said, what drug did the doctor use? Said, honey, the doctor didn't use nothing. Dijo, una noche me dijeron que estuviera en espera, y a la mañana siguiente dijeron que estabas bien. Dijo, ¿qué medicamento usó el doctor? Dijo, cariño, el doctor no usó nada. He said, well, how did you do it? Said, you know where that little mission is down here on, almost to the loop there at the square? Yes. Él dijo, pues, ¿cómo te aliviaste? Dijo, ¿sabes dónde queda aquella pequeña misión acá abajo por casi llegando a la curva allá por el parque? Sí. Said, there was a lady that was having a prayer meeting down there one night, this little mission, at poor little humble bunch of people. And said, one of them was inspired to come up here and see me. Dijo, había una dama, ellos estaban celebrando un culto de oración allá una noche, en esta pequeña misión formado de un grupo de gente humilde, y dijo, una de ellas fue inspirada a venir acá a verme. And two women came, and they asked me if they could bring their pastor up and pray for me and anoint me with oil. And said, and lay their hands up on me that I'd be well. Y dos mujeres vinieron y me preguntaron si podían traer a su pastor para orar por mí y ungirme con aceite e imponer las manos para que yo estuviera bien y sana. And said, you know, I told him, sure. And they brought the pastor up and he laid his hands upon me and prayed and said, honey, I read it right out of the Bible, Mark's the 16th chapter, and said, these signs will follow them that believe. Y dijo, sabes, yo les dije, por supuesto. Y ellas trajeron al pastor, y él impuso sus manos sobre mí y oró, y dijo, cariño, él lo leyó ahí mismo en la Biblia, Marcos el capítulo 16. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. And said, you know what? The next morning the doctor was so puzzled he didn't know what to do. There was no fever in me. Y dijo, pero ¿sabes qué? A la mañana siguiente el doctor estaba tan asombrado que él no sabía qué hacer. Ya no había fiebre en mí. Oh, he said, mother, you didn't associate with that group, did you? Said, see, said, we in the school, we learned that Mark 16 from the ninth verse on is not inspired. Oh, dijo él, mamá, dime que no te has ligado con aquel grupo. Dijo, mira, dijo él, allá en el instituto nosotros aprendimos que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. She said, glory to God. Well, he said, mother, you're beginning to act like those people. Ella dijo, gloria a Dios. Pues dijo él, mamá, ya te estás portando igual que ellos. She said, I was just thinking something. Said, I've been reading the Bible all the way through and other promises in other places too, similar to that.
Ella dijo, yo solo estaba pensando en algo. Dijo, yo he estado leyendo por toda la Biblia y otras promesas en otros lugares también similares a esa. And said, I was just thinking, if God could heal me with the uninspired, what would he do with that really is inspired? That's right. Y dijo, yo solo estaba pensando, si Dios pudo sanarme con lo que no era inspirado, ¿qué hará Él con aquello que realmente es inspirado? Eso es correcto. To me, it's all inspired. God, give me faith to believe it and confirm it. Para mí, toda es inspirada. Dios, dame fe para creerla y confírmala. Now we're going to change now for just a few minutes of a court case. I remember we're going into a courtroom to bring Jesus, God, on the scene here and give him a fair trial. Ahora vamos a cambiar por unos momentos a un caso en la corte. Ahora recuerden, estamos entrando a una sala de justicia para traer a Jesús, Dios, aquí a la escena y darle a Él un juicio justo. He's still the Word even of this day. Do you believe it? Just the same as He was the Word then. Él es aún la palabra, aún en este día. ¿Lo creen ustedes? Así como Él era la palabra en aquel tiempo. Now, this case, the cause of it, is the Word of God's promises versus the world. Now, get the set real right or you'll never catch it. Ahora, en este caso, la causa de esto son las promesas en la palabra de Dios contra el mundo. Ahora, capten esto bien o nunca lo entenderán. The cause for this indictment is breach of promise. God not keeping his word. It's a breach of promise. You know what it is. La causa de esta acusación es incumplimiento de promesa. Dios no cumpliendo su palabra. Es un incumplimiento de promesa. Ustedes ya saben lo que es eso. Now, always, we find out that the prosecuting attorney has to represent state. I think that's right. The prosecuting attorney, he's a lawyer sitting here. I hope I got this right. Ahora, nos damos cuenta que el fiscal acusador tiene que representar al Estado. Creo que así es, el fiscal acusador. Si hay un abogado sentado aquí, ojalá tengo todo esto en orden. The prosecuting attorney has to represent state. So the prosecuting attorney in this case is the devil. Prosecuting God's word. El fiscal tiene que representar al Estado, así que el fiscal en este caso es el diablo acusando la palabra de Dios. The defendant of this word is God himself because he is the word. The defense witness in this case is the Holy Ghost. El acusado de esta palabra es Dios mismo porque Él es la palabra. El testigo a favor del acusado en este caso es el Espíritu Santo. And the prosecutor has some witnesses here this afternoon. And these witnesses, one of them is Mr. Unbeliever. The next one is Mr. Skeptic. And the next is Mr. Impatient. They'll be brought to the platform and sworn in and tried. Y el fiscal acusador tiene algunos testigos aquí en esta tarde. Y entre estos testigos, uno de ellos es el señor Incrédulo. Y el siguiente es el señor Escéptico. Y el siguiente, el señor Impaciente. Ellos serán traídos a la plataforma y serán juramentados y examinados. Now, you got the setting of the court. God is indicted by the world because he don't keep his word. Ahora, ya tienen el escenario de la corte. Dios es acusado por el mundo porque él no cumple su palabra. And the prosecuting attorney represents the state which represents the world, and the prosecuting attorney is the devil that denies that the word is right. Y el fiscal representa al Estado, el cual representa al mundo. Y el fiscal es el diablo, el cual niega que la palabra es correcta. And the prosecuting attorney for his witnesses brings three witnesses against the word of God. Y como testigos, el fiscal presenta a tres testigos en contra de la palabra de Dios. And to prove it, he's going to prove it to you this afternoon that God doesn't keep his word and it's not to be tampered with. It's just not true. There's nothing of it true.
Y para probarlo, Él va a comprobarles a ustedes en esta tarde que Dios no cumple su palabra y que no tiene importancia, sencillamente no es verdad. Ninguna parte de ella es verdad. And the defendant is God, which is the author and the word. For this day, the same as that day or any other day. And the prosecuting attorney has his witnesses. Y el acusado es Dios, el cual es el autor y la palabra, en este día, igual como en aquel día o en cualquier otro día. Y el fiscal tiene sus testigos. Now, you say, where is the jury? I'm speaking to them. You are the jury. And also you are the judge. Ahora ustedes dirán, ¿dónde está el jurado? Estoy hablándole a ellos. Ustedes son el jurado y también ustedes son el juez. Now bear that in mind, you're both jury and judge on the case. I'm just a spokesman. Ahora tengan eso en mente. Ustedes son ambos, jurado y juez en el caso. Yo soy solo el vocero. Now, we got the court set. Now, order is now called by the prosecutor. Order is called in the courtroom this afternoon to bring this case to a showdown. Ahora tenemos la corte establecida. El fiscal convoca el orden. Se convoca el orden en la sala de juicio en esta tarde para traer este caso a una decisión final. Now, many people have told you that the Word of God isn't reliable. You cannot depend on it. And so forth, and you've heard all this. Now, let's bring it to a true trial. Ahora, mucha gente ha dicho que la palabra de Dios no es confiable. Uno no puede depender en ella. Y demás cosas, y ustedes han escuchado todo eso. Ahora, traigamos esto a un verdadero juicio. How many is willing? Raise your hands. And I'd like to hear, and Jesus Christ, which is the Word, get a fair trial. And in our court this afternoon, we're going to give him a fair trial. ¿Cuántos están dispuestos? Levanten sus manos y digan, me gustaría escuchar que Jesucristo, el cual es la palabra, reciba un juicio justo. Y en nuestra corte, en esta tarde, vamos a darle a él un juicio justo. Just let the enemy, take the enemy's words and whatever he's got to say and see if it's right. Let's dig it down and give Jesus Christ, the Word, a fair trial this afternoon. Solo dejen al enemigo, examinen las palabras del enemigo y lo que él tenga que decir, vean si es correcto. Vamos a examinarlo bien y darle a Jesucristo la palabra un juicio justo en esta tarde. Now, court called to order, the first witness that the prosecutor wants to bring to the stand is Mr. Unbeliever. He takes the stand to testify. Ahora, se ha convocado el orden en la corte. El primer testigo que el fiscal quiere traer a la tribuna es el señor incrédulo. Él sube a la tribuna para testificar. Now remember, Mr. Unbeliever, don't miss these characters now, or you'll miss something, you might miss your healing. Ahora recuerden, él es el señor incrédulo. Ahora, que no se les escape ninguno de estos personajes, o se perderá algo. Quizás hasta puedan perder su sanidad. Mr. Unbeliever comes to the stand to testify. His complaint is that all God's word of promise is not true. It isn't true. El señor incrédulo viene a la tribuna para testificar. Su queja es que toda promesa de la palabra de Dios no es verdad. No es verdad. He claims that in Mark 16 was ministered to him in a so-called Holy Ghost meeting. Él reclama que Marcos 16 le fue ministrado a él en lo que supuestamente era una reunión dirigida por el Espíritu Santo. And he had been having stomach trouble for some years. And he went to a place where there's what they call it a Holy Ghost meeting and was believing that this promise of Mark 16 was true. Y él había estado sufriendo con problemas estomacales por algunos años. Y él fue al lugar donde estaban celebrando lo que llamaban una reunión del Espíritu Santo y estaban creyendo que esta promesa de Marcos 16 era verdad. He had hands laid upon him according to God's promise. He has nothing to say against the minister. He read it right out of the Word. He isn't prosecuting the minister. He's prosecuting God. A él le impusieron manos de acuerdo a la promesa de Dios. Él no tiene nada que decir en contra del ministro.
Él lo leyó directamente de la palabra. Él no está acusando al ministro. Él está acusando a Dios. Because it isn't the minister's fault. The minister is only reading what God said do. Porque no es culpa del ministro. El ministro solo está leyendo lo que Dios dijo que hicieran. And God truly said in Mark 16, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Y Dios dijo claramente en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Si impusieran sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. And he says he is a believer. And he come to such a meeting as where this preaching Mark 16 to be true. Y él dice que es un creyente. Y él vino a tal reunión donde estaban predicando a Marcos 16 como una verdad. And the minister with the baptism of the Holy Spirit, which claimed to be a believer and a minister sent for the business, he laid his hands upon him, and that's been 2 months ago, and his stomach is just as bad as it ever was. Y el ministro, con el bautismo del Espíritu Santo, reclamando ser creyente y un ministro enviado para dicho negocio, le impuso sus manos. Y ya pasaron 2 meses y su estómago está igual de malo como siempre. Therefore, he claims that God is not just to put such a thing as that in the Word when it isn't true. Y por eso, él está diciendo que Dios no es justo al poner tal cosa como esa en la palabra cuando no es verdad. Now, let him get down. He testified. Ahora le permitimos bajar. Él ha testificado. Next to the stand is Mr. Skeptic. He wants to give a testimony. Mr. Skeptic says that he had been bothered with TB for about 15 years. El siguiente a la tribuna es el señor escéptico. Él quiere dar un testimonio. El señor escéptico dice que él había sufrido con tuberculosis por aproximadamente 15 años. But he wasn't retired yet. It just kept breaking out. Just kept going on. He'd get just a little better and go on. Pero a él aún no se le había quitado y simplemente le seguía reapareciendo y simplemente le continuaba. Él se recuperaba un poco y luego le salía. And he heard of a place in the city where there's supposed to be a godly preacher. Preaching and people were claiming to be healed according to a promise out of God found in James 5:14. Y él escuchó de un lugar en la ciudad donde supuestamente había un predicador piadoso predicando y la gente reclamaba haber sido sanada de acuerdo a una promesa de Dios encontrada en Santiago 5:14. Where in the Word of God it says, if any sick among you, let him call for the elders of the church, and let them anoint him in oil, and pray over him. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise him up. Donde en la palabra de Dios dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por ellos, ungiéndoles con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. And he being sick and a believer, he goes to this meeting where all these people claim that they were being healed by this godly pastor, and he was ministered to, according to James 5:14. Y él estando enfermo y siendo un creyente, él fue a esta reunión donde toda esta gente reclamaba haber sido sanado por este pastor piadoso, y a él le ministraron según Santiago 5:14. And the pastor ministered just according to the word, anointed him with oil, and prayed for him a prayer of what the pastor said was a prayer of faith that he believed. Y el pastor ministró exactamente conforme a la palabra, ungiéndole con aceite y orando por él con la oración que el pastor dijo era la oración de fe, la cual él mismo creyó. And that has been almost a year ago, and has never had one result from it. Therefore, that Mr. Skeptic claims that God is unjust to put such a promise as that in the Bible and then not stand behind it. Y eso ha sido casi un año, y él no ha tenido ni un solo resultado de todo eso, por lo tanto el señor escéptico reclama que Dios es injusto al poner tal promesa como esa en la Biblia y luego no respaldarla. I remember I'm reading full gospel promises here. Ahora recuerden, estoy leyendo aquí las promesas del Evangelio completo. The next witness will come to the stand now. The prosecutor calls his next witness before he nails the case down. His next witness is Mr. Impatient.
El siguiente testigo vendrá ahora a la tribuna. El acusador llama a su próximo testigo antes de asentar bien el caso. Su siguiente testigo es el señor impaciente. Now, these are supernatural characters that dwell in characters. Now, they do. Ahora, estos son personajes sobrenaturales que moran en personas. ¿Ven? Ahora, así es. So Mr. Impatient comes and he claims that he one day was reading in the Bible. He didn't go to churches, but he was a believer. Así que el señor impaciente viene y él reclama que un día estaba leyendo en la Biblia. Él no asistía a las iglesias, pero él era un creyente. So one of them went to an evangelist, the other went to a pastor, and this fellow was just a secret believer and stayed home. Así que uno de ellos fue con un evangelista y el otro fue con un pastor, y esta persona era sencillamente un creyente secreto que se quedaba en la casa. And he went and was reading in Mark, the 11th chapter, the 22nd and 23rd verse, if you're writing those scriptures down. Y él fue y estaba leyendo en Marcos capítulo 11, los versículos 22 y 23, si ustedes están anotando esas escrituras. Where Jesus himself, claiming to be God Emmanuel, made this statement with his own lips. Verily, verily, I say to you, whosoever shall say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass, you can have what you have said. Ahí es donde Jesús mismo, reclamando ser Dios, Emmanuel, hizo esta declaración con sus propios labios. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino que dijere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. And he said also that when you pray, believe that you receive what you ask for, and it shall be given to you. Y también dijo él que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. He says he's been lame in his feet for about 25 years. And 5 years ago, while sitting in the room, feeling that he was inspired to read the word which he claims he believed. And with all of his heart, he believed it. Él dice que él ha estado lisiado de sus pies por casi 25 años. Y hace 5 años, mientras estaba sentado en el cuarto, sintiéndose inspirado a leer la palabra, la cual él dice creer, y que con todo corazón la creía. And he then said with his own voice, crippleness in my legs, in the name of Jesus Christ, leave me. He said, and that's been 5 years ago, and he's just as crippled as he ever was. Y entonces él dijo con su propia voz, parálisis en mis piernas, en el nombre de Jesucristo, déjame. Así dijo. Y eso ya hace 5 años, y él está igual de inválido como siempre. So therefore, Mr. Impatient wants to put his testimony against the Word being the infallible, wants to put it against the Bible being the inspired Word, and says that this promise is not true. He's tested it and it wasn't true. Así que por eso el señor impaciente quiere dar su testimonio en contra de la palabra siendo infalible. Quiere hablar en contra de la Biblia siendo la palabra inspirada y dice que esta promesa no es verdad. Él la ha probado y no era verdad. Mr. Skeptic said he tested it and it wasn't true. Mr. Unbeliever said he tested it and it wasn't true. El señor escéptico dijo que él la probó y no era verdad. El señor incrédulo dijo que él la probó y que no era verdad. All these three witnesses give scriptural readings, scriptural promises, and says that this promise reads this, you can read out of the Bible, and they are a witness that it is not the truth. Todos estos tres testigos dieron citas escriturales, promesas escriturales, y dicen que esta promesa dice así, uno puede leerlo en la Biblia, y ellos son testigos de que no es la verdad. Therefore, the Bible is to be thrown away. Because if one part of it, one verse of it cannot be trusted, I couldn't trust any of it. It's got to all be the truth, or none of it's the truth. Y por eso la Biblia tendría que ser descartada, porque si una parte de ella
un versículo no puede ser confiado, yo no podría confiar en ninguna parte de ella. Toda tiene que ser la verdad o ninguna parte es verdad. A chain is only its best at its weakest link. You know what I mean? Una cadena no es más fuerte que su eslabón más débil. Ustedes saben lo que quiero decir. Now, the prosecutor comes up now to bring the prosecution and to nail the case down. He wants to nail. Now watch what he says. Ahora sube el acusador para traer la acusación y para asentar bien su caso. Él quiere asentarlo. Ahora miren lo que él dice. God is not justified in putting such rash promises in his word for his believing children to test their faith by because they are not true. Dios no es justo en poner tales promesas tan precipitadas en su palabra con las cuales sus hijos creyentes tengan para probar su fe, porque estas cosas no son verdad. He has witnesses here to prove that this word that God has promised in his word to be the truth. He's got witnesses sitting here and can show by doctor's proof and by testimony that they've been sick, they've been this, they've been that, and they have accepted these divine, supposed to be inspired scriptures and put them to the test, and they are not true. Él aquí tiene testigos para probar que esta palabra que Dios ha prometido en su palabra ser la verdad. Él tiene testigos sentados aquí que pueden demostrar con pruebas del médico y con testimonios que ellos han estado enfermos, han estado así y han estado asá, y ellos han aceptado estas supuestamente divinas escrituras inspiradas y las han puesto a prueba, y estas no son verdad. He's got witnesses to prove it, that these words are not true. For he failed, each one of them. Él tiene testigos para comprobarlo, que estas palabras no son verdad, porque él falló con cada uno de ellos. Now, no notice again. And he failed, God failed to make these believers that believed in his word, took it just exactly, went through the routine, exactly what he said, and then God never moved a finger towards doing anything towards his promise. Years and years has passed. Ahora noten también, y él falló. Dios falló en hacer que estos creyentes, los cuales creían en su palabra y la aceptaron exactamente y siguieron la rutina exactamente como él dijo, y Dios no movió ni un dedo con respecto a su promesa, y años han pasado. Then he said, what if the other scriptures, like being baptized, he that believeth and is baptized shall be saved, then there's nobody saved. Luego él dijo, ¿qué de las otras escrituras, como el ser bautizado? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no hay nadie salvo. What these scriptures had promised that he would return, there's none of them right, because these are not right, and that's not right. It's just a book of fiction. ¿Qué de estas escrituras que han prometido que él regresaría? Ninguna de ellas es correcta, porque si estas no son correctas, y entonces esas no son correctas, es solo un libro de ficción. And these men are believers. Yet he, God, promises all things are possible to believers, and these are believers. Y estos hombres son creyentes, pero sin embargo, él, Dios, promete que todas las cosas son posibles para los creyentes, y estos son creyentes. Yet again, he claims to be alive after his crucifixion. The Bible says that he has raised up from the dead and remains the same yesterday, today, and forever, and no one has seen this man with nail scars in his hands walking amongst the church, and so forth. Aún él también reclama estar vivo después de su crucifixión. La Biblia dice que él se ha levantado de los muertos y permanece el mismo ayer y hoy por los siglos, y nadie ha visto este hombre con cicatrices de clavos en sus manos caminando entre la iglesia y demás. And Hebrews 13:8 is not so. He isn't the same yesterday and forever, because he never was no more than a man. He cannot keep his promise. He's proved by these witnesses he doesn't keep his promise. Therefore, the book should be thrown into the trash can and forgot about. There's no such a thing. Y Hebreos 13:8 no es cierto. Él no es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque él nunca fue más que un hombre. Él no puede cumplir su promesa.
él ha probado por medio de estos testigos que él no cumple su promesa y por eso el libro debe ser arrojado a la basura y olvidado. No existe tal cosa. I remember I'm using the voice of the prosecutor nailing his case. Ahora recuerden, estoy empleando la voz del acusador asentando su caso. All right. He said at Luke 17:30, where he said in the last days the Son of Man would be revealed, God would reveal himself to the seed of Abraham, as he heard a fanatic preacher preach one time, and say that he would reveal himself again in human beings, called the Son of Man. Muy bien. Él dijo en Lucas 17:30, donde dijo, en los últimos días el Hijo del Hombre sería revelado, Dios se revelaría a la simiente de Abraham, como él escuchó predicar a un predicador fanático en una ocasión y decir que él se revelaría nuevamente en seres humanos, llamado el Hijo del Hombre. Revelation 10, he says that he claimed the last angel's messenger according to the church age of the Laodicea, which was to be the lukewarm, that Jesus would be, which was the word put out of the church. En Apocalipsis 10, él dice que declaraba que el mensajero, el último ángel, de acuerdo a la edad de la iglesia en la Odisea, la cual sería la tibia, que Jesús, el cual es, era la palabra, sería puesto afuera de la iglesia. He claimed that in these dispensations that there have been things that hadn't been revealed to the reformers in the early days. But in the last days, that in the seventh angel, seventh messenger's message, that all these scriptures would be made real and made manifest. There is no such person on earth, never was and never will be, he claims. Él declaraba que en estas dispensaciones hubieron cosas que no habían sido reveladas a los reformadores en los primeros días. Pero en los últimos días, en el fin, el mensaje del séptimo mensajero, el séptimo ángel, que todas estas escrituras serían hechas real y manifiestas. No hay tal persona en la tierra, nunca la hubo y nunca la habrá, reclama él. He claims that God claims in his Bible that the church would get formally get away from itself, that in Malachi 4 he would send again a prophet, which he has sent already twice. Elijah and John the Baptist. Él reclama que Dios dice en su Biblia que la iglesia se volvería formal y se alejaría de sí misma y que en Malaquías 4 él enviaría nuevamente un profeta, el cual él ya ha enviado dos veces, Elías y Juan el Bautista. He would send a prophet by the and he would be in the power of Elijah, and his ministry, his actions, everything would be Elijah. Él enviaría un profeta por él, y él vendría en el poder de Elías, y su ministerio, sus acciones y todo, sería Elías. And then in his ministry, he would be calling the people from this formal condition back to the real genuine faith of the apostolic fathers. And there's no such thing going on. Y luego, en su ministerio, él estaría llamando a la gente de esta condición formal de regreso a la verdadera fe genuina de los padres apostólicos. Y no hay tal cosa sucediendo. And he also claims that both heaven and earth will fail, but his word will never fail. And he says he's got proof here this afternoon to show that it fails. Él también dice que el cielo y tierra fallarán, pero que su palabra nunca fallará. Y él dice que tiene pruebas aquí en esta tarde para demostrar que sí falla. And who is this Jesus that raised from the dead? You're all worked up in a bunch of mental psychology. And there is no such a thing. You're trusting in a false hope. ¿Y quién es este Jesús que se levantó de los muertos? Todos ustedes están alborotados con psicología mental. Y tal cosa no existe. Están confiando en una esperanza falsa. Now, I think that's about enough for him to say. I think he's tucked the whole Bible in. Now, let him sit down, the prosecutor. Now, let the prosecutor's witness step down also. They step down off of the stand. Ahora, yo pienso que ya dijo suficiente. Yo pienso que cubrió la Biblia entera. Ahora, permita que él se siente, el acusador, y ahora permita que el testigo del acusador se baje también. Ellos se bajan de la tribuna. And on the platform now, we will call the defense witness, the Holy Spirit. He comes to speak. I hope you see the way the prosecutor's got his case nailed down with the scripture. Y en la plataforma ahora, llamaremos al testigo de la defensa, el Espíritu Santo. Él se presenta para hablar.
Espero que ustedes vean la manera en que el acusador tiene su caso asentado por la Escritura. Now the defense witness, which is the Holy Spirit, comes to defend the defendant, the Word. I think they couldn't have got a better one. Ahora, el testigo de la defensa, que es el Espíritu Santo, viene a defender al acusado, la palabra. Yo pienso que no podrían haber obtenido ninguno mejor. The first, he calls the attention to this court that the interpreter of God's word to the people, the prosecutor, is the same interpreter that interpreted God's word to Eve. Para comenzar, él llama la atención de esta corte a que el intérprete de la palabra de Dios para la gente, el fiscal, es el mismo intérprete que interpretó la palabra de Dios a Eva. He wants the court to understand that. That the interpreter is Eve's interpreter, which says every bit it was all right, but just one word. Él quiere que la corte entienda eso, que el intérprete es el mismo intérprete de Eva, el cual dice que toda es correcta excepto una sola palabra. And he wants you to know also, he was one member who wrote the Bible. Y él quiere que también sepan, recuerden, él fue quien escribió la Biblia. He also wants you to know that in the beginning, that one word away from God's word caused all death and sorrow and sickness. Él también quiere que sepan que en el principio, una palabra quitada de la palabra de Dios causó toda muerte y tristeza y enfermedad. And he wants you to know that God also said in his word at the last chapter, the same as the first, that anybody that will take anything out of here or put anything else to it, his part will be taken from the book of life. It must be the word and that alone. Y él quiere que sepan que Dios también dijo en su palabra, en el último capítulo, igual que al primero, que cualquiera que quite algo de aquí o le añada algo, su parte será quitada del libro de la vida. Tiene que ser la palabra y únicamente eso. He wants the court to know who done all this hard nailing down. Now it's Eve's interpreter. Él quiere que la corte sepa que quien hizo toda esta dura afirmación fue el intérprete de Eva. He wants you to call this court's attention again. That is the defense witness. He wants to call to this court and show you that the promises is only to believers, not make believers impatient or skeptics. Él quiere que llamar la atención de esta corte nuevamente, o sea, el testigo de la defensa, él quiere llamar la atención de esta corte y mostrarles a ustedes que las promesas son únicamente para creyentes, no para manufacturados, impacientes o escépticos. Changes the picture, doesn't it? Eso cambia el cuadro, ¿no es así? It's only not to what people call themselves believers, it is to believers only. Not to say they are believers. Son únicamente para, no para aquellas personas que dicen que son creyentes, pero solamente para creyentes, no para aquellos que se dicen ser creyentes. Satan says he's a believer too, you know. It's not to them, it's only to real believers. Ustedes saben, Satanás también dice que él es un creyente. No es para ellos, esto es solo para verdaderos creyentes. And this defense witness ought to know whether these men are believers or not. Because after all, the defense witness is the quickener of the word itself. Amen. Y este testigo de la defensa debe saber si estos hombres son creyentes o no, porque al fin y al cabo, el testigo de la defensa es el vivificador de la palabra misma. He knows whether you believe or not. He's the one that's been given by God to make it come to pass. Hallelujah. Él sabe si uno cree o no. Él es quien ha sido investido por Dios para asegurar que se cumpla. Aleluya. He's the one that proves that it. He's the one what makes it comes to pass. He's the one who knows whether it's fell in the right place or not. This defense witness for the word. Él es quien la comprueba. Él es quien asegura que se cumpla. Él es el que sabe si ha caído en el terreno correcto o no, este testigo de la defensa de la palabra. Notice, he wants to call again to the believers. The defense witness knows whether it is or not.
He is the quickener of the word. Noten, él quiere llamar nuevamente la atención a los creyentes. El testigo de la defensa sabe si es así o no. Él es el vivificador de la palabra. And again, he calls this court's attention to the word of promise that's in question. He never set any certain time for these things to happen. Y de nuevo, él llama la atención de esta corte a la promesa de la palabra que está en duda. Él no estableció ningún tiempo en que estas cosas debieran acontecer. See how they can misread the word to you? ¿Ven cómo estos pueden leerle la palabra a uno erradamente? Ahora, estos tipos que dicen, déjeme ver que esto suceda, vean, ellos ni siquiera leen la palabra correctamente. That is, if the man is a true believer, he still never set any time limit. Eso es, si el hombre es un verdadero creyente, y ni con eso, él no estableció límite de tiempo. He also wants the court to remember that this word is written in Jesus Christ, the word manifested, said the word is a seed that a sower sowed. Él también quiere que la corte recuerde que esta palabra está escrita y Jesucristo, la palabra manifiesta, dijo, la palabra es una semilla que un sembrador sembró. And the seed can only produce itself, produce its promise, if it's in the right kind of a ground that will quicken the seed. Amen. Y la semilla solo puede reproducirse a sí misma, producir su promesa, si está en el terreno correcto que vivifique la semilla. Amén. Kind of changing the case, aren't we? It's got to be in the right place. Como que estamos cambiando el caso, ¿no es así? Tiene que estar en el lugar correcto. A grain of seed laying on this desk will never grow a harvest. A grain of corn on here in Bluestone will do nothing. Un grano de semilla puesto sobre este escritorio nunca dará una cosecha. Un grano de maíz aquí encima, en piedra azul, no hará nada. A grain of corn has got to fall into the ground that's been fertilized for that grain of corn. Amen. Or it will not grow. Un grano de maíz tiene que caer al terreno que ha sido fertilizado para ese grano de maíz, o no crecerá. And God said that His word is a seed that a sower sowed, and it must fall in the right kind of soil. Yes. Amen. That soil is faith. Y Dios dijo que su palabra es la semilla que el sembrador sembró y tiene que caer en el terreno correcto. Ese terreno es fe. It's a seed. And it must fall into this ground or it cannot be quickened. Es una semilla y tiene que caer en este terreno o no puede ser vivificada. In other words, the Holy Spirit defense witness here says that he can't even come to it until it falls in the right kind of soil. He's a quickener of it. En otras palabras, el Espíritu Santo, el testigo de la defensa, dice que él ni siquiera puede llegar a ella hasta que caiga en el terreno correcto. Él es el vivificador de ella. The defense witness calls his first witness. El testigo de la defensa llama a su primer testigo. I think if the prosecutor could call witnesses here on earth that it proved that the word was wrong, I think the defense witness has a right to call witnesses who can prove it is right. Yo pienso que si el fiscal pudo llamar testigos aquí en la tierra para probar que la palabra estaba equivocada, pienso que el testigo de la defensa tiene el derecho de llamar testigos quienes puedan probar que sí es correcta. Because the question now is between believers and unbelievers with the word. Where's the word grow? Porque la cuestión ahora es entre creyentes e incrédulos con respecto a la palabra mientras crece la palabra. The defense witness wants to introduce to this court this afternoon. The first witness is Noah. El testigo de la defensa quiere presentar a esta corte en esta tarde. El primer testigo es Noé. Noah said that he lived in a very scientific age. Noah wants to testify. Noé dijo que él vivió en una edad muy científica. Así testifica Noé. And he said he lived in a day when people had got away from miracles and things. Y él dijo que vivió en un día cuando la gente se había alejado de milagros y esas cosas.
And then he heard the word of God tell him that he was going to destroy the world by water, and the water would come down from above. It would rain, which it never had did it before. Y entonces él escuchó la palabra de Dios que le dijo que él iba a destruir el mundo por agua y que el agua caería de arriba, que llovería, lo cual nunca había sucedido antes. But he says that the word of God, him being a prophet, the word came to him, and he went to preaching that the word was going to come to pass because it was God. Pero él dice que la palabra de Dios, y él siendo un profeta, la palabra vino a él, y él comenzó a predicar que la palabra iba a tener su cumplimiento, porque era Dios. And he wants to also let this court know that Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient tempted him all along. Y él también quiere dejarle saber a esta corte que el señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente lo tentaron por todo el camino. But being a prophet, knowing that God could not lie, he held on to the word. Pero siendo un profeta y sabiendo que Dios no podía mentir, él se aferró a la palabra, a pesar de todo. They come to him and said, "Now, Noah, Mr. Unbeliever said, how are you going to prove there's any rain up there? I don't know where it's at, but if God said so, that settles it." Ellos vinieron a él y dijeron, "Ahora, Noé," el señor incrédulo le dijo, "¿cómo vas a probar que existe lluvia ahí arriba? Yo no sé dónde esté, pero si Dios lo dijo, eso lo concluye." How is it going to rain when there's no rain up there? I don't know. But God said so, and that settles it. ¿Cómo va a llover cuando allá no existe lluvia? Yo no sé, pero Dios lo dijo y eso lo concluye. Mr. Skeptic come around and said, if it would be such a thing as rain come down there, then he's going to have to come down here and get rain and take it up there. El señor escéptico vino por ahí y dijo, si sucediera la posibilidad de que lluvia cayera, entonces él tendrá que bajar aquí y tomar la lluvia y llevarla allá arriba. How's he going to do that? I don't know. ¿Cómo irá él a hacer eso? Yo no sé. And after I built the ark, first he wants to say that when he made this statement, being a prophet among the people, everybody laughed at him and said, I don't see any rain. Y después que construí el arca, primero él quiere decir que cuando él hizo esta declaración, siendo un profeta entre el pueblo, todos se burlaron de él y dijeron, yo no veo nada de lluvia. Well, when he went to work on the ark, they said maybe after the ark, Mr. Impatience tried to tell him, maybe after the ark is built, then it'll come a rain. But when the ark was completed, it still didn't rain. Pues cuando él comenzó a trabajar en el arca, ellos dijeron, quizás después que el arca, el señor impaciente trató de decirle, quizás después que el arca esté construida, entonces vendrá la lluvia. Pero cuando el arca fue terminada, aún no llovía. It never rained the next day, it never rained the next week, it never rained the next month, the next year. And when he completed the ark, it still didn't rain. No llovió al día siguiente, no llovió a la semana siguiente, no llovió al mes siguiente ni al año siguiente. Y cuando él terminó el arca, aún no llovió. And then he said, one day the voice of God come back to him and told him that he'd see a supernatural sign amongst nature, that the birds and animals would be going into this. Y luego él dijo que un día la voz de Dios volvió a él y le dijo que vería una señal sobrenatural entre la naturaleza, que los pájaros y los animales estarían entrando a esto. And then Mr. Unbeliever laughed at him and said, it's become a habitation of birds. He made a roost instead. And all laughed and made fun of him. Y entonces el señor incrédulo se burló de él y dijo, se ha convertido en una habitación de aves. Él más bien hizo un gallinero. Y todos se rieron y se burlaron de él. But one day God spoke to him and said, go in the ark. And Noah stood in the door and said, you're getting your last call. Come in. And nobody come in but his own family. Pero un día Dios le habló y dijo, entra en el arca. Y Noé se paró en la puerta y dijo, están recibiendo su último llamado. Entren. Y nadie entró sino su propia familia. So he says he went in the ark and he said to his lovely little family, now this is Prophet Noah, oh, in another hour, no doubt the rain will be falling.
Así que él dice que entró en el arca y le dijo a su preciosa familia, ahora este es el profeta Noé, oh, en otra hora sin duda la lluvia comenzará a caer. And when he went in, the door supernaturally closed behind him. He said, you see now, honey, to his wife, to his daughter-in-laws, his sons, we are locked in with God. Y cuando él entró, la puerta sobrenaturalmente se cerró detrás de él. Él dijo, ¿lo ves ahora, cariño? A su esposa, a sus nueras y a sus hijos, estamos encerrados con Dios. Now we got a window up here. Run up steps real quick. Don't miss it. Run up real quick and go up here. Now it's fixing to rain, no doubt. Ahora tenemos una ventana acá arriba. Corran por las escaleras rápidamente. No se lo pierdan. Corran arriba rápidamente y suban ahora por aquí. Está a punto de llover, no hay duda. And some of the people out there heard him preach that, weren't that old fanatic could be right? Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, Mr. Impatient, they all come around and said, we'll find out. Y algunas de las personas allá afuera que le escucharon predicar dijeron, ¿será posible que ese viejo fanático tenga razón? El señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente, todos vinieron por ahí diciendo, ya veremos. Said, Noah, are you in there? Yes. Open up, we'd like to look around. God has closed the door. I can't open it. There's no latch in here to open it with. Dijeron, Noé, ¿estás ahí adentro? Sí, ábrenos, nos gustaría mirar y observar cómo es. Dios ha cerrado la puerta, yo no la puedo abrir, no hay manija aquí adentro para abrirla. Now he said the old crank, he went in there, closed that door and tried to make us think, it's a hoax, he's trying to scare us. Ahora ellos dijeron, ese viejo loco entró allí y cerró esa puerta y está procurando hacernos pensar que es un engaño, él intenta asustarnos. There's the witnesses of the prosecutors sitting there listening to all this, for they're guilty of doing it. The Bible said so. Scoffers. Y ahí están los testigos del fiscal sentados ahí escuchando todo esto, porque ellos son culpables de hacerlo. La Biblia así lo dice, burladores. And they scoffed at me, made fun of me. And even myself, I was looking for the rain. Y ellos se burlaron de mí y se rieron de mí. Y aún yo mismo estaba esperando la lluvia. All day long there was no rain. The next day there was no rain. Next day there was no rain. 4 days no rain. 5 days no rain. 6 days no rain. But God didn't tell me when it was going to rain. He just said it's going to rain. He never said any time limit. He just said it's going to rain. Por todo el día no hubo lluvia. El día siguiente no hubo lluvia. El día siguiente no hubo lluvia. Por 4 días, nada de lluvia. 5 días, nada de lluvia. 6 días y nada de lluvia. Pero Dios no me dijo cuándo iba a llover. Él solo dijo, va a llover. Él no estableció horario. Él solo dijo, va a llover. He never said as soon as you lay hands on the sick, they're going to jump up and run around the floor like the skeptic wants to make you think. He said, they shall recover. Amen. He never said when, how, they will. Él no dijo tan pronto como impongan sus manos sobre los enfermos, estos van a saltar y correr por todo el lugar, como el escéptico quiere hacerles creer. Él dijo, ellos sanarán. Él no dijo cuándo ni cómo, sanarán. He said, the prayer of faith shall save the sick in James 5:14. God shall raise him up. When? He didn't say. He just said he would. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo. En Santiago 5:14, Dios le levantará. ¿Cuándo? Él no dijo. Él solo dijo que lo haría. Mark 16, he said, say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that what you have said will come to pass. He didn't say when, he said it would. Amen. Hallelujah. En Marcos 16, él dijo, di a esta montaña, quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree que lo que has dicho sucederá. Él no dijo cuándo, él dijo que sucedería. Aleluya. See that false interpreter of the word there? ¿Pueden ver ahí ese intérprete falso de la palabra? They say, well, let me see, make this man. He's been in a wheelchair a long time. Let me see. He says he's got faith, that devil. See who he is? Después dice, pues déjame verte hacer que este hombre, él ha estado en una silla de ruedas por mucho tiempo. Déjame ver. Él dice que tiene fe. Ese diablo. ¿Bien quién es él? Jesus never said to jump right up and get at it right then. A lot of Pentecostal people thought the same thing. But the Bible never said that.
Jesús no dijo que saltarían y que estarían bien inmediatamente. Mucha gente pentecostal ha pensado lo mismo, pero la Biblia no dice así. He said if they believed it, they'd get well. Amen. And he's got his witnesses here to prove it. Él dijo, si ellos lo creen, sanarán. Y él tiene sus testigos aquí para comprobarlo. Noah said, after 120 years, then it rained. But it did rain. Noé dijo, después de 120 años, entonces llovió. Pero sí llovió. Noah knew that he was going to see it in his generation because he built the ark. He was ready to go in. Noé sabía que él lo iba a ver en su generación porque él construyó el arca, estaba listo para entrar. Now we find out that was true. Now that's Noah, the first witness. Ahora, hoy nos damos cuenta que eso es verdad. Ahora, ese fue Noé, el primer testigo. Now the second witness we'll call up. Let's call up Abraham. Ahora, el segundo testigo que llamaremos. Llamemos a Abraham. He said, I was a prophet. And I prophesied under the inspiration of God. And he told me that my wife being 65 years old and me 75 at the age, at the time, that I was going to have a baby by Sarah. Él dijo, yo era un profeta y profeticé bajo la inspiración de Dios. Y él me dijo que mi esposa, estando ya de 65 años de edad, yo 75 en esa edad, en aquel tiempo, que yo iba a tener un bebé por Sara. Yet, sure, I was sterile, her womb was dead, she was 20 years or more past menopause. Aunque, por cierto, yo era estéril, su matriz estaba muerta, ella tenía 20 años o más que había pasado la menopausia. I'd lived with her all these years and there'd been no sign of children, her womb was dead. But God told me I was going to have a baby by her. Yo había vivido con ella todos esos años y no había existido señal de hijos. Su matriz estaba muerta, pero Dios me dijo que yo iba a tener un bebé por ella. And you know, Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient, after the first 28 days when nothing happened to Sarah, they laughed at me and made fun of me. Y saben ustedes, el señor incrédulo, señor escéptico y señor impaciente, después de los primeros 28 días, cuando nada sucedió con Sara, aquellos se rieron de mí y se burlaron. The first year, they come to me and said, how many children do you have now? Al primer año, ellos vinieron y me dijeron, ¿cuántos hijos tienes ahora? But after 25 years, the baby come on the scene. It happened. Pero después de 25 años, el bebé vino a la escena. Sucedió. God didn't say you're going to have a baby next week with Sarah. He never designated any time. He said he would have a baby by Sarah. He never said when. He just said he would. Dios no dijo, tú vas a tener un bebé de aquí a 8 días por Sara. Él no definió el tiempo. Él dijo que él tendría un bebé por Sara. Él no dijo cuándo. Él solo dijo que lo tendría. So Abraham said, and I staggered not the promise through unbelief, but as it lingered on, I got stronger all the time. Así que Abraham dijo, yo no titubeé ante la promesa por incredulidad, pero mientras se prolongó, me torné más fuerte con el tiempo. And seeing as I got weaker in physical, which was the hindrance of the baby coming, instead of getting weaker in faith, I got stronger in faith. Amen. For I know that God was able to keep his word. Y viendo que mientras me debilitaba en lo físico, lo cual era un impedimento para la llegada del bebé, en vez de hacerme más débil en la fe, me torné más fuerte en la fe, porque yo sabía que Dios era capaz de cumplir su palabra. So one day, I was sitting talking with Sarah, and the angel of the Lord came up, three men. Two of them went to Sodom, one stood by me and talked to me and told me the things was going to happen. Así que un día yo estaba sentado hablando con Sara y llegó el ángel del Señor. Tres hombres, dos de ellos fueron a Sodoma, uno se quedó conmigo y habló conmigo y me dijo las cosas que iban a acontecer. And I was old and stooped in my shoulders and Sarah could hardly get around. Y yo era anciano y de hombros caídos y Sara escasamente podía caminar. And you know,
The very next day, I begin to see that hump come out of my back. And my hair begin to turn black, and Sarah's cheeks become red. Y saben ustedes, justo al día siguiente, yo empecé a ver que desaparecía aquella joroba de mi espalda, y mi cabello comenzó a tornarse negro, y las mejillas de Sara se tornaron rosadas. Now you say radical, Brother Branham, just a minute. See if he did. Ahora ustedes dirán, radical, hermano Branham. Esperen un momento y veamos si así ocurrió. Notice, they turned back to a young man and woman. Fíjense bien, ellos volvieron a ser hombre y mujer jóvenes. Now you say, oh, Brother Branham, now God hides his message between the lines. The seminary will never know it. That's right. No, no. It's a love story. Ahora ustedes dirán, oh, hermano Branham, ahora Dios esconde su mensaje entre líneas. El seminario nunca lo descubrirá. Es correcto. No, no. Es una historia de amor. My wife over there, she writes me a letter, and she says one thing up on the letter, but I can read between the lines. I know what she's talking about, because I love her. I know just her nature. I know what she means. Mi esposa, sentada allá, me escribe una carta. Y ella dice una cosa en la carta, pero yo puedo leer entre líneas. Yo sé a lo que ella se refiere porque yo la amo. Yo conozco su naturaleza. Yo sé lo que ella quiere decir. So I'm sitting here tonight, Billy. The children's in bed. I'm thinking of you. Oh, I know what she's meaning. See? Because I love her. Yo estoy sentada aquí esta noche, Billy. Los niños están en la cama. Estoy pensando en ti. Oh, yo sé a lo que ella se está refiriendo. Ven, ven, porque yo la amo. And if you're in love with God and God's Spirit's in you, the Holy Spirit himself is the interpreter of this word. Y si usted está enamorado de Dios y el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu Santo mismo es el intérprete de esta palabra. Notice, they were well stricken in age now. The Bible said so. Quickly now, we come to an end. Noten, ellos ya estaban bien entrados en edad, así dice la Biblia. Rápidamente, ahora, mientras llegamos al final. Then he said, I turned back to a young man. She turned back to a young woman. You say, oh, Brother Branham. Luego él dijo, yo me torné en un hombre joven. Ella se tornó en una mujer joven. Usted dice, oh, hermano Branham. Listen, in order to get that baby, her womb was dead. His life stream was dead. Now, to get, he'd have to make her another womb. Would he have to do it? Escuchen, para poder recibir ese bebé, su matriz estaba muerta. El torrente de vida de él estaba muerto. Ahora, para obtener, él tendría que hacerle a ella otra matriz. ¿No tendría que ser así? And then they didn't have these bottles they stick in the baby's mouth so the mother can run around everywhere. Them days, it had to be a wet mother. Y en ese tiempo no tenían estos biberones que le meten en la boca al bebé para que la madre pueda corretear por todos lados. En aquellos días tenía que ser una madre lactante. So in order to do that, the milk veins is dried up. So he'd have to make new milk veins and so forth to feed the baby. Así que para hacer eso, las venas para la leche se habían secado, así que él tendría que hacerle nuevas venas y demás para la leche para alimentar al bebé. And another thing, a woman 100 years old going into labor, you'd have to make her a new heart. See? Y otra cosa, una mujer de 100 años entrando en dolores de parto, él tendría que crearle a ella un nuevo corazón. ¿Ven? So he just didn't patch it up. He showed in him what he's going to do all of Abraham. See, they'll turn back new, get a new body for to receive the coming son that we're looking for. Amen. I still believe the promise. Amen. Así que él no la remendó. Él mostró en él lo que él iba a hacer con toda la simiente de Abraham. Ellos serán tornados nuevos, recibirán nuevos cuerpos para recibir el hijo venidero, el cual estamos esperando. Yo todavía creo la promesa. You say a radical, all right, just a minute. Watch, they took a trip 300 miles from where they're at down in the land of Philistine to Gerar. Usted dice radical. Muy bien, solo un momento. Miren, ellos hicieron un viaje a 300 millas de donde estaban, a la tierra de los filisteos, a Gerar. And down there was a young man by the name of Amalek. He was king. And he was looking for a sweetheart. And all those beautiful Philistine girls, here come little grandma Sarah now, with her shawl on, and Abraham. And the Abraham said, dear, I want you to do me a favor. Y allá había un hombre joven por el nombre de Abimelech.
él era rey, y él estaba buscando una novia, y con todas aquellas bellas muchachas filisteas, y ahora aquí viene la abuelita Sara, con su manta puesta, y con Abraham, y Abraham le dijo, cariño, quiero que me hagas un favor. Said, you're so fair to look upon. When that king sees you, he'll take you for a wife. Dijo, cómo eres tan hermosa a la vista. Cuando ese rey te vea, él te tomará para esposa. And when the people saw her, she's so pretty, Grandma. She was so pretty until Amalek took her to be wife. Y cuando la gente la vio, ella era tan hermosa, abuela. Ella era tan hermosa al grado que Abimelech la tomó para ser esposa. And then he appeared to Amalek in a dream and said, her husband is my prophet. If you touch her, you're as good as a dead man. Is that right? Después él apareció a Abimelech en un sueño y dijo, su esposo es mi profeta. Tú la tocas y eres igual a un hombre muerto. ¿Es correcto? He's showing there what he's going to do to all of Abraham's children. Said he didn't say when he would do it, but he said he would do it. That's all right, friend. Just let it move on. He'll do it anyhow. He promised it. Él está mostrando ahí lo que él va a hacer con todos los hijos de Abraham. Dijo, él no dijo cuándo lo haría, pero dijo que lo haría. Así está bien, amigo. Déjelo todo quieto. Él lo hará de todas maneras. Él lo prometió. Now, but 25 years later, Sarah had the baby from the time of the promise. The word never said when she would have it, but said she would have it. Ahora, pero 25 años después, Sara tuvo el bebé, después del tiempo de la promesa. La palabra no dijo cuándo ella lo tendría, sino que dijo que ella lo tendría. Let's hurry up with these witnesses now. Third witness, Moses. Démonos prisa ahora con estos testigos. El tercer testigo, Moisés. He said God gave him a sign to do, to prove that that was the word for that age. He took the word with a sign and a voice and went down before Pastor Pharaoh. Él dijo que Dios le había dado una señal para orar, para probar que esa era la palabra para esa edad. Él tomó la palabra con una señal y una voz y fue ante el pastor Faraón. And Pastor Pharaoh said, that's a cheap magician trick. I got man here who can do the same thing. And they did it. Impersonators. Y el pastor Faraón dijo, ja, ese es un simple truco de mago. Yo tengo hombres aquí que pueden hacer lo mismo. Y ellos lo hicieron. Personificadores. He said, if I wouldn't have been a prophet and know that that was the promised word, I would have said there's nothing to it because these impersonators out here is doing the same thing I'm doing. But he knowed it come from God, so he held steady. Él dijo, si yo no hubiese sido un profeta, y así conociendo que esa era la palabra prometida, yo hubiese dicho que eso no importa, porque estos personificadores acá afuera están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Pero él sabía que venía de parte de Dios, así que él se mantuvo firme. God said he would deliver the people, and they'd come to a mountain. He expected maybe they'd come back that day, but it was years later, but they'd come back. Dios dijo que él liberaría al pueblo y que ellos vendrían a una montaña. Él esperó que quizás ellos regresaran ese mismo día, pero fueron varios años más tarde, pero regresaron. He got to the mountain. God fulfilled his word. He took them to the promised land, as he said. He had believed God's word. Ellos llegaron a la montaña. Dios cumplió su palabra. Él los llevó a la tierra prometida, como dijo. Él había creído la palabra de Dios. Now, right quick, I'm going to get another witness. The fourth witness is Joshua. Ahora rápidamente voy a llamar otro testigo. El cuarto testigo es Josué. He said, when God gave us a promise, and we went over to the, it's only about 40-something miles. Él dijo, cuando Dios nos dio la promesa, y fuimos a, apenas son como 40 y tantas millas. And when we got to Kadesh Barnea, Moses sent out witnesses to find out whether we could take it or not. And all the Amalekites and those great giants and high walls said we couldn't take it at all, it looked like. But somebody went over and brought back some evidence that the land was good. Y cuando llegamos a Kadesh Barnea, Moisés envió unos testigos para ver si podíamos tomarla o no. Y, oh, los amalecitas y aquellos poderosos gigantes y muros altos dijeron, no podríamos tomarla para nada. O así parecía, pero alguien fue allá y trajo algo de evidencia que la tierra era buena.
So he said, all the rest of the tribes, they said, oh, we can't take it. He said, I stood up and stilled the people and let them know it wasn't the size of that thing out there. It was a promise of God, and God would do it. Entonces él dijo, todas las demás tribus, ellas dijeron, oh, nosotros no podemos tomarla. Él dijo, yo me levanté y aquieté el pueblo y les hice saber que no era el tamaño de eso allá, era más bien la promesa de Dios, y Dios lo haría. Said, after I got the people quieting, he never took us over the next day, the next week, 40 years later, he took us over. Él dijo, después de que aquieté el pueblo, él no nos llevó allá al día siguiente o la semana siguiente. 40 años más tarde, él nos llevó allá. But he didn't say when he's going to take us over. He said he'd take us over, so we went over. Pero él no dijo cuándo nos iba a llevar. Él dijo que nos llevaría, así que cruzamos. I'd like to have Isaiah come just for a moment. Watch Isaiah. A mí me gustaría que Isaías viniera solo por un momento. Fíjense en Isaías. He said, I was a vindicated prophet amongst the people. Everybody believed me, from the king Uzziah all down. They believed me. I was a vindicated prophet. What I said, God made come to pass. Él dijo, yo fui un profeta vindicado entre el pueblo. Todos me creían, desde el rey Uzías hasta abajo. Ellos me creían. Yo era un profeta vindicado. Lo que yo decía, Dios ponía por obra. He made my words that I said come to pass because I spoke them in his name, Jehovah. Él puso por obra las palabras que hablé, porque las hablé en su nombre, Jehová. He said, one day Jehovah spoke to me and said, I'm going to give him a sign, a virgin shall conceive. And I just spoke it like Jehovah said. Él dijo, un día Jehová me habló y dijo, yo voy a darles una señal, una virgen concebirá. Y yo lo hice, y solo lo hablé como Jehová dijo. He said, wants you to know that this court, that every Hebrew girl got the booties and everything ready to have this baby, a virgin was going to conceive. Dijo, y quiero que sepan en esta corte que toda jovencita hebrea preparó las botitas y todo para tener este bebé. Una virgen iba a concebir. And it went on months, it didn't happen. Weeks, it didn't happen. About 800 years later, it happened. But a virgin did conceive and bear forth a child. Amen. Y siguió así por meses y no sucedió. Semanas y no sucedió. Como 800 años más tarde sucedió, pero una virgen sí concibió y dio a luz un hijo. Jehovah never told him it's going to happen tomorrow, some virgin in your age. He just said a virgin shall conceive. Amen. And that settles it. He didn't say when, he just said she would. Jehová nunca le dijo a él que iba a suceder mañana o con alguna virgen de su misma edad. Él solo dijo una virgen concebirá y eso lo concluye. Él no dijo cuándo, él solo dijo que así sería. Now, if it pleases the court, may I be his next witness. I'd like to witness for him. Next witness. The promise of the word for this day is what I witness to. Ahora, si le agrada a la corte, ¿podría ser yo su siguiente testigo? Me gustaría atestiguar a su favor, ser el siguiente testigo. La promesa de la palabra para este día es de lo que yo soy testigo. At birth, as a little boy in Kentucky, you see on the prayer cards and everything, that light stood there. I told my mama, my papa, all down through the age. Al nacer, cuando era un muchachito en Kentucky, ustedes lo ven en las tarjetas de oración y todo, aquella luz posó allí. Yo le dije a mi mamá y a mi papá, a través de toda la edad. I hope this don't sound personally, but I'm just standing for a witness before him. This is him. Word for him. Espero que esto no suene muy personal, pero yo solo estoy parándome como testigo ante él. Esto aquí es él en forma de palabra. I didn't know what it meant. No one knew. Back there in those mountains, the little old, didn't even have a window glass like you all got now. He had a little old door you pushed open for a window. And that morning, a light came in. Yo no sabía lo que significaba, nadie lo sabía. Allá adentro, en esas montañas, en una pequeña y antigua, ni siquiera tenía una ventana de vidrio como todos ustedes tienen ahora. Como ventana tenía una puertita que se empujaba para abrir, y aquella mañana una luz entró. I tell the people, tell mama, things that tell, it always happened that way. They didn't believe it. They said it isn't so. Yo le contaba a la gente, le contaba a mamá,
cosas que yo contaba siempre acontecían de esa manera. Ellos no lo creían. Ellos decían que no es cierto. But about 30 years later, God proved it with scientific proof that it was so. It was so, because it's a promise. Pero como 30 años más tarde, Dios lo vindicó con prueba científica que era cierto. Era cierto porque es una promesa. At the tree, it's 7 years old. Where the voice spoke to me and said, don't ever smoke, chew, or drink, or defile your body. A la edad de 7 años, junto al árbol, donde la voz me habló y dijo, nunca fumes, más que tabaco, o bebas, o deshonres tu cuerpo. And me in a bootlegger's home. Didn't even know what a Bible was, no more than just a word. We might have been able to found an almanac, but not a Bible in our house. Y yo, en un hogar de un contrabandista de licor, ni siquiera sabía lo que era una Biblia, sino solo esa palabra sola. Quizás hubiéramos podido encontrar un almanaque en nuestra casa, pero no una Biblia. Nothing but a bunch of not talking against my people, but God knows all about it. No era nada más que un lote de, no para hablar en contra de mi gente, pero Dios conoce todo al respecto. There was no way at all. My people before me, back behind that, were Catholic. That all married away from church and gone away, and there wasn't no religion at all. We didn't even pay attention to it. No había manera ninguna. Mi gente antes de mí, allá atrás, eran católicos. Ellos se habían casado fuera de la iglesia y se habían apartado, y no había ninguna religión para nada. Nosotros ni siquiera le prestábamos atención a eso. But he told me what was going to happen. That I was to not to smoke or drink or defile my body in any way, there would be a work for me to do when I got older. Pero él me dijo lo que iba a suceder, de que yo no debía fumar, tomar o deshonrar mi cuerpo en manera alguna, que para mí habría una obra para hacer cuando tuviese mayor edad. Well, it was years and years after that, how did I know I'd be a minister? I hated the thought of a preacher. But it happened anyhow. Goes to show he keeps his word. Bien, fueron años y años después. ¿Cómo sabría yo que iba a ser un ministro? Yo detestaba la idea de ser un predicador, pero de todas maneras sucedió. Eso muestra que él cumple su palabra. 17 years after he appeared to me there in a bush, we find out next day after that he showed me a bridge crossing a river, spanning, showed 16 men drop over. 17 años después que él se me apareció ahí en el árbol, nos damos cuenta que después de eso, al día siguiente, él me mostró un puente atravesando el río, extendiéndose. Me mostró 16 hombres cayéndose de ahí. I told Mama, sitting against the tree, looked at it, she said, you went to sleep, honey. I said, no, never, Mama. I watched it. Yo se lo conté a mi mamá. Recostado al árbol, lo vi. Ella dijo, te dormiste, cariño. Yo dije, no, en ningún momento, mamá. Yo lo vi. Exactly 17 years from that day, the New Municipal Bridge at Jeffersonville spanned over to Kentucky, and the 16 men lost their life on it, just exactly like it said. Exactamente 17 años después de aquel día, el puente municipal en Jeffersonville extendiéndose hacia Kentucky, y el séptimo y los 16 hombres perdieron su vida, exactamente como lo había dicho. Oh, so did Mr. Unbeliever has tempted me all along. Ah, así también, el Señor Incrédulo me ha tentado por todo el camino. May I just call the attention to this blind prosecutor about Jesus being here with nail scars in his hand. He never said such a thing as that. Y si me permiten llamar la atención a este acusador ciego en cuanto a Jesús estando aquí con cicatrices de clavos en sus manos, él nunca dijo tal cosa como esa. He said when he returns from heaven that it would every knee should bow and every eye would see him and every tongue would confess. Él dijo que cuando él regrese del cielo que toda rodilla se doblará y todo ojo le verá y toda lengua confesará. He only promised to turn in the power of the Spirit and vindicate his word of Mark and said what he would do. They just don't get it. Él solamente prometió volver en el poder del Espíritu y vindicar su palabra de Marcos y de lo que él haría. Él no solamente, ellos sencillamente no lo captan. Now, upon the basis of this discussion this afternoon in us living, which I'm going to have to omit, you see me turning these pages of texts and things, I've got to bring it out, but I think we're close enough now to get it.
Ahora, a base de esta plática en esta tarde y nosotros viviendo, la cual tendré que omitir, ustedes me ven volteando estas páginas de texto y cosas que tengo para exponerlo, pero pienso que ya estamos lo suficientemente informados para captarlo. Now still, they won't believe it. Jesus promised that as it was in the days of Noah and as it was in the days of Lot, it would be in the last days. Ahora, aún hoy no lo creen. Jesús prometió que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será en el último día. We've got it. It's here. It's already vindicated. Just how many scriptures? Nosotros lo tenemos. Eso está aquí. Eso ya fue vindicado. Oh, sencillamente, ¿en cuántas escrituras? In the Sodom age, what happened to Abraham would return back again to Abraham's royal seed. Which is in Christ, Christ returning in the form of the Word, working in human beings and showing the signs that He promised it would do. He promised that He would do it. God promised it. And God will keep His promise. En la edad sodomita, lo que pasó con Abraham, eso ocurriría de nuevo a la simiente real de Abraham, la cual está en Cristo. Cristo regresando en forma de la palabra, obrando en seres humanos y mostrando las señales que Él prometió mostrar, hacer. Él prometió que Él lo haría. Dios lo prometió y Dios cumplirá su promesa. And now, a few years ago, I told you that He spoke to me and said there would be three stages of this ministry. And one of them would be by taking the people by the hand and would know what their troubles was. How many remembers that? Sure. Y ahora, hace unos cuantos años, yo les dije que él me habló y dijo, habrán tres etapas de este ministerio, y una de ellas sería tomar la gente por la mano y sabría cuáles eran sus problemas. ¿Cuántos recuerdan aquello? Seguro. Did not I tell you, if I be sincere, that he told me it would come to pass that I would know even the secret that was in their heart? No les dije que si yo era sincero, que él me dijo, acontecería que yo sabría aún el secreto que estaba en sus corazones. Did I tell you that? How many remembers that? Did it happen? It never happened the next day. It was years later, but it happened. No les dije aquello. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Aconteció? No sucedió al día siguiente. Fueron años más tarde, pero aconteció. And he spoke down on the river. He said, as John the Baptist was sent forth to proclaim the coming of Christ at the end of his ministry, Jesus came. And as John was sent, so will your ministry forerun the second coming of Christ. Y él habló allá en el río. Él dijo, como Juan el Bautista fue enviado para proclamar la venida de Cristo, al final de su ministerio vino Jesús. Y como Juan fue enviado, así también tu ministerio precursará la segunda venida de Cristo. And there's been a universal revival amongst the people of God throughout the world in the last 15 years. The longest revival. Y ha habido un avivamiento universal entre el pueblo de Dios por todo el mundo en los últimos 15 años, el avivamiento más largo. Any historian knows that no revival lasts over 3 years. And this is 15 years, and look at the church today. It's cooled off. We're waiting for his coming. He's vindicating himself, showing. Cualquier historiador sabe que ningún avivamiento dura más de 3 años. Y este ya tiene 15 años. Y miren a la iglesia hoy. Se ha enfriado. Estamos esperando por su venida. Él se está vindicando, se está mostrando. Now, all these things has happened. He promised in there that you know the secret of the heart. Ahora, todas estas cosas han acontecido. Él prometió ahí, en eso, tú sabrás el secreto de los corazones. Now, the third stage is just breaking in the ministry. Now, I won't take time to go in there because I think many of you here know about it, see. What's taking place? Ahora, la tercera etapa apenas ahora está entrando en vigencia en el ministerio. No tomaré tiempo para entrar en eso porque pienso que no debo. Pero muchos de ustedes aquí saben al respecto, ven, de lo que ha ocurrido. Now, when I told you when I first come to Kansas City down here and down in Arkansas, that these things would happen. And here they are, we are living witnesses that they have happened. Ahora, cuando yo les dije que estas cosas sucederían, cuando por primera vez vine a Kansas City y allá en Arkansas, y ahora aquí están, somos testigos vivientes que ellas han sucedido. God has said, will come to pass. It didn't say it would happen right then.
He said it would come to pass. Dios ha dicho que acontecerá. No dijo que sucedería inmediatamente en ese momento. Él dijo que eso acontecería. Mark 16 said, "These signs shall follow them that believe." If I'm not a believer, then why has this word been vindicated the truth? Marcos 16 dice, "Estas señales seguirán a los que creen." Si yo no soy un creyente, entonces ¿por qué ha sido vindicada como verdad esta palabra? If you're not believers, then why did God give you the Holy Ghost? Si ustedes no son creyentes, entonces ¿por qué Dios les dio el Espíritu Santo? You might have all kinds of demonstrations. You might run, speak in tongues, and do things like people who does have the Holy Ghost. But if that's not a genuine something in your heart, it'll never bring that word to life. Usted puede tener toda clase de demostraciones, puede correr, puede hablar en lenguas y hacer cosas como las personas que sí tienen el Espíritu Santo, pero si eso no es algo genuino en su corazón, nunca traerá esa palabra a vida. But if it's a genuine thing in there, heavens and earth will pass away, but that word can't fail. Amen. Pero si es la cosa genuina ahí adentro, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede fallar. These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, sanarán. And you see others recovering. He didn't say they would recover right then. He said they would recover if they believed it. Y uno ve a otros recuperándose. Él no dijo que recuperarían en ese mismo momento. Él dijo ellos sanarán si creen. How many hears that's the truth? How many believes that still the Word of God is right? It's just misinterpreted to the people. Don't you believe that? It's just misinterpreted. ¿Cuántos que están escuchando saben que esa es la verdad? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios aún es correcta? Solamente ha sido mal interpretada a la gente. ¿No lo creen ustedes así? Solamente es mal interpretada. Now, not back in the days of Luther, not back in the days of Paul, not back in the days of Noah and these other witnesses, not 15 years ago when I told you these things would come to pass, but today in Topeka, Kansas, this day, this hour, this minute, let's call the Word of God to a showdown. Amen. He promised this would happen in the last days. Ahora, no allá en los días de Lutero, no allá en los días de Pablo, no allá en los días de Noé y esos otros testigos, no 15 años atrás cuando yo les dije que estas cosas acontecerían, pero hoy, en Topeka, Kansas, en este día, en esta hora, en este minuto, llamemos la palabra de Dios a una confrontación decisiva. Él prometió que esto sucedería en los últimos días. Now, you believe he keeps his word. Yes. He must keep his word in order to be God. He has to do it. He must keep his word. Ahora, ¿creen ustedes que él cumple su palabra? Él tiene que cumplir su palabra para poder ser Dios. Él tiene que hacerlo. Él tiene que cumplir su palabra. Now, did he promise as it was in the days of Sodom, it would be the same thing in the coming of the Son of Man, that he would be revealed in the last days? Like he was to Abraham's and his seed at Sodom. Did he promise that? Ahora, ¿no prometió él, como fue en los días de Sodoma, que sería de igual manera en la venida del Hijo del Hombre, que él sería revelado en los últimos días como lo fue a Abraham y a su simiente en Sodoma? ¿Lo prometió así? Luke, the 17th chapter, 30th verse. You can read it. Now, he promised that. He said it would happen. Jesus said, all scriptures must be fulfilled. All he promised. Lucas, el capítulo 17, versículo 30, pueden leerlo. Ahora, él prometió eso. Él dijo que sucedería. Jesús dijo que toda escritura tiene que cumplirse todo lo que él prometió. Did he promise in Malachi 4 what he would do in this last days? ¿No prometió en Malaquías 4 lo que él haría en estos últimos días? And immediately after this would come fire and burn up the unbeliever, and the righteous would walk out upon the ashes of the unbeliever. Amen. That's right. Well, we're right here at the door. E inmediatamente después de esto vendría fuego y quemaría al incrédulo, y los justos caminarían sobre las cenizas del incrédulo. Eso es correcto, pues estamos a la puerta.
Now, just before the great flood came in, what he promised, just before coming out of Noah, Moses coming to bring the children of Israel, what happened? Just before the coming of Jesus, what happened? Ahora, antes que llegara el gran diluvio, ¿qué prometió él? Justo antes de la salida de Noé, o Moisés viniendo a sacar a los hijos de Israel, ¿qué sucedió? Justo antes de la venida de Jesús, ¿qué sucedió? John, we didn't bring him to witness, we had him down here, but not to witness how that he was called away from all the theology of that day to go into the wilderness because he was to identify. He had to identify the Messiah. Juan, no lo presentamos para testificar, lo teníamos aquí listo, pero no testificó de cómo fue llamado a apartarse de toda la teología de ese día y tuvo que irse al desierto porque le tocaba identificar, él tenía que identificar al Mesías. Well, we went out to school to his father and said, I'm a great friend of your dad. Oh, he was a great old man. I love him and I know. Now, isn't Brother Jones that Messiah? Now, you know John, he is. Pues si hubiésemos ido allá a la escuela de su padre, se oiría decir, ahora yo soy un gran amigo de tu padre. Oh, él era un gran hombre anciano. Yo le amo, yo sé, pues ¿no será el hermano Jones ese Mesías? Ahora, tú lo sabes, Juan, él es. See, he separated himself. At the age of 9 years old, he went into the wilderness because he was a wilderness lover. The spirit of Elijah was upon him. Ven, él se separó. A la edad de 9 años, él se fue al desierto, porque él era amante del desierto. El espíritu de Elías estaba sobre él. And the spirit of Elijah wasn't Elijah. He was a man. It was the spirit of God with that word in that day. Y el espíritu de Elías no era Elías. Él era un hombre. Era el espíritu de Dios con esa palabra en aquel día. And he went into the wilderness. And when he came out, he had to identify the Christ, not the good man, but upon whom thou shalt see the Spirit descending. Y él se fue al desierto. Y entonces cuando él salió, él tenía que identificar al Cristo. No un buen hombre, sino sobre quien veas descender el Espíritu. Not the man was the best teacher, not the man was the most precious person in the land in that day, but upon whom the Holy Ghost himself identified as the Word. The very word itself identified the word. No el hombre que fuera el mejor maestro, no el hombre que fuera la persona más apreciada en la tierra en aquel día, sino sobre quien el mismo Espíritu Santo lo identificara como la palabra. La palabra misma identificó la palabra. Now he promised that in the last days. Jesus would do be the same yesterday, today, and forever. Do you believe it? Ahora, él prometió eso en los últimos días. Jesús haría, más bien sería, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Now, let us bow our heads just a moment. Have faith, don't doubt. Believe. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. Tengan fe, no duden, crean. Same yesterday, today, and forever. You believe it? Gracias al Señor. Muy bien. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Lo creen? Now, what did he promise to vindicate himself in a man, a human flesh, like he did to Abraham, when the Son of Man... Ahora, ¿en qué prometió él vindicarse? En un hombre, en carne humana, igual como él hizo con Abraham, cuando el Hijo del Hombre... It would be the Son of Man, not the Son of God now, the Son of God in a Son of Man. Sería el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo de Dios en un Hijo de Hombre. In Ezekiel, the first chapter, second verse, Jehovah called Ezekiel the Son of Man, exactly what Jesus called himself. You understand that through the teaching of the week? En Ezequiel, en el primer capítulo, en el segundo versículo, Jehová llamó a Ezequiel el Hijo del Hombre.
exactamente lo que Jesús se llamó a sí mismo. Ustedes entienden eso por la enseñanza durante la semana. Now, see, what is the Son of Man? Prophetic. What was Malachi for? To be a prophet. What was these things to happen in the last days? Ahora vean, ¿qué es el Hijo del Hombre? Es profético. ¿Qué será Malaquías 4? Sería un profeta. ¿Qué eran estas cosas que sucederían en los últimos días? Now, he never said when. He said they would happen. Yes. They did. Ahora, él no dijo cuándo. Él dijo que sucederían, y así fue. Now, you, if he is still the Son of God, the Son of Man, ready to be revealed in the last days on the throne of David as Son of David. Ahora ustedes, si él aún es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y listo para ser revelado en los últimos días en el trono de David, como el Hijo de David. Watch. Then if that's right, he promised that, he's obligated to that word. He's obligated that word. Ven, miren, entonces si eso es correcto, él así lo prometió. Él está obligado a esa palabra. Él está obligado a esa palabra. Now you touched the border of his garment with your faith. And I made these claims. If it's of God, it'll come to pass. Amen. If it isn't of God, it won't come to pass. Right. And that's all what's true. See if this is, we're among believers or not. Ahora toque usted el borde de sus vestiduras con su fe. Y yo he hecho estas declaraciones. Si es de Dios, acontecerá. Y si no es de Dios, no acontecerá. Y esa es la pura verdad. Veamos si estamos entre creyentes o no. Now you have to be a believer same as I'm a believer. You have to believe this to be the truth. If you believe it, it will happen. I pray, each one of you, believe in your own way. Ahora, usted tiene que ser un creyente igual como yo soy un creyente. Usted tiene que creer que esto es la verdad. Si usted lo cree, sucederá. Ahora oren, cada uno de ustedes, y crean a su propia manera. Let's start from one side. Just concentrate on one side. And just, I want this side over here against the wall somewhere. You believe. Have faith. Don't doubt. Empecemos por un lado. Concentrémonos solo en un lado. Y solo quiero que este lado por acá, contra la pared, en alguna parte crean. Tengan fe. No duden. Just believe. Say, Lord, don't look at me now. Say, you can look at me, but look, let your faith look beyond that. You can look to me with physical eyes, but look at him with your eyes of faith, that he is that word. Solo crean, digan, Señor, ahora no me miren a mí, ¿ven? Me pueden mirar, pero vean, permitan que su fe enfoque más allá. Me pueden mirar con sus ojos físicos, pero mírenle a él con sus ojos de fe, que él es esa palabra. He's just changed his mask, see? From what could not be seen to what is absolutely declared, the Word made flesh. Have faith. Y él solo ha cambiado su máscara, ¿ven? De lo que no podía ser visto a lo que es absolutamente declarado, la palabra hecha carne. Tengan fe. I don't move around now. Be real quiet. Reverend, you can move around in a moment, but be real quiet, Reverend. Ahora no se muevan, estén muy quietos, reverentes. Podrán moverse de aquí a poco, pero estén muy quietos, reverentes. That's, what is it? It's a gift. A gift ain't to take like a sword and go punch and jab and pull. That isn't it. A gift is just getting yourself out of the way so the Holy Spirit can work in a human body. Ahora, ¿qué es? Es un don. Un don no es para tomar como una espada e ir a golpear y punzar y jalar. Así no es. Un don es el hacerse uno a un lado para que el Espíritu Santo pueda obrar en un cuerpo humano. Don't try to say, Lord God, I got a gift, I got a gift, hallelujah. You'll never get it. If you just know how to let yourself go. No trate de decir, gloria a Dios, yo tengo un don, aleluya. Usted nunca lo obtendrá si usted solo supiera cómo hacerse a un lado. It's a, like pulling a gear. See? Change yourself. Into faith from unbelief. Just jerk a little gear back there. Say, well, I've always kind of been skeptic, but really now I believe now. Es como conectar un engranaje, ¿ven? Tórnense de la incredulidad a la fe. Solo conecte un pequeño engranaje allá atrás y diga, bien, yo siempre he sido un poco escéptico, pero verdaderamente, ahora creo. Now watch what happens then. Just do it once and see what happens.
pray. Entonces observe lo que sucederá entonces. Simplemente hágalo una vez y vea lo que sucede. Oren. I try to get myself from the message into a gift that the word might make itself known by as Hebrews 4:12 says, discern, know the thoughts in the heart. Y yo procuro moverme del mensaje para entrar en un don para que la palabra misma se pueda dar a conocer por como Hebreos 4:12 que dice, discierne, conoce los pensamientos en el corazón. Pray for whatever's wrong with you. Pray and just say, God, I'm needy. The man don't know me, but I'm needy. Ore por el mal que usted pueda tener. Ore y simplemente diga, Dios, yo estoy necesitado. Ese hombre no me conoce, pero estoy necesitado. In the name of Jesus Christ, the Son of God, for the glory of God, and according to the word of God that I just got through preaching, I take every spirit in here under my control. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, para la gloria de Dios, y de acuerdo a la palabra de Dios que acabo de predicar, yo tomo a todo espíritu aquí bajo mi control. Now, no matter what happens, it might be something happened just in a minute. There's a critic sitting here. I'm just thinking something's fixing to happen. Ahora, no importa lo que suceda. Puede ser que algo suceda de un momento a otro. Hay un crítico sentado aquí y yo estoy pensando que algo está por suceder. ¿Ven? So, just be real reverent. If anything gets disturbed, you just sit still. You sit real still. Let that person do what they're going to do. Watch what happens. Así que solo sean muy reverentes. Si algo es perturbado, usted solo permanezca quieto. Usted permanezca muy quieto y deje que esa persona haga lo que va a hacer. Miren lo que sucede. Let him make the move and see what happens. You'll see whether he's God or not. Permitan que ellos se muevan primero y vean lo que sucede. Ustedes verán si él es Dios o no. You ought to see him in battle. You've seen him in healing. Watch him in battle. Satan's trying his best to do it. Let's let him do it once. See what happens. Deberían verle a él en batalla. Ustedes lo han visto sanando. Véanlo en batalla. Satanás está tratando con todo lo posible de lograrlo. Pero solo permitan que él lo haga una vez y vean lo que sucede. There's another person sitting over here that's been suffering. Sitting right down here. A man and his wife. Hay otra persona sentada por acá que ha estado sufriendo. Sentada acá abajo, un hombre y su esposa. She's praying. He's praying far. It's a nervous condition. Nerves in the face. She's kind of a heavy set woman. Her husband has a white shirt on. She's laying his hands upon her. Ella está orando. Él está orando por ella. Es una condición nerviosa, nervios en el rostro. Ella es una mujer corpulenta. Su esposo tiene puesto una camisa blanca. Ella está poniendo las manos de él sobre ella. That is true. Raise up your hand if that be true, if that's what you're praying about. Don't worry. It'll stop. It's a promise if you'd believe. You touched his garment. Eso es verdad. Levante su mano si eso es verdad. Si es por eso que usted está orando. No se preocupe. Eso cesará. Es una promesa si usted lo cree. Usted tocó su vestidura. There's a lady sitting right back here. On this side, she's suffering with a female trouble. I hope her... Oh, God. Mrs. Reed, you know I don't know you. But that's true, isn't it? Hay una dama sentada aquí atrás por este lado. Ella está sufriendo de un problema femenino. Yo espero que su... Oh, Dios. Señora Reed, usted sabe que yo no la conozco a usted, pero eso es verdad, ¿no es así? You were praying, Lord, be merciful to me. He has. It's going to leave you now. Thank you, Jesus. You just believe with all your heart. Don't you doubt. You have faith. Usted estaba orando, Señor, sé misericordioso conmigo. Él lo ha sido. Eso la va a dejar. Solo créalo con todo su corazón. No dude. Tenga fe. Here's a lady sitting right here at the end, little dark looking hat on.
She's praying about its trouble. She's got trouble. Don't you see that light hanging over there? Aquí. Aquí hay una dama sentada aquí a la orilla con un pequeño sombrero oscuro. Ella está orando por un... Es un problema. Ella tiene un problema. ¿No ven ustedes esa luz suspendida sobre ella allí? ¿Ven? She's got her head down. She's got trouble with her knees. She hurt her knees. She fell and it hurt her knees. Ella tiene su rostro inclinado. Ella tiene problemas con sus rodillas. Ella se lastimó las rodillas. Ella se cayó y se golpeó las rodillas. See? I don't know her. God knows that. That's true, isn't it, lady? Ven, yo no la conozco. Dios lo sabe. Pero eso es cierto. ¿No es así, señora? Here, lay your hand over on that next lady saying to you, come right straight to her. She's suffering from a nervous condition. Aquí, ponga su mano sobre la señora sentada ahí a su lado. Vino directamente a ella. Ella está sufriendo de una condición nerviosa. And that nervous condition has, she's got eye trouble, and the eyes was operated on, which caused it. That's right, isn't it? Raise your hand. If thou canst believe. Y esa condición nerviosa la tiene, ella tiene un problema en los ojos, y sus ojos fueron operados, y esa fue la causa. Eso es correcto, ¿no es así? Levante su mano, si puedes creer. This other lady put her hand up right there by the side of her, kind of thrilled her. Esta otra dama que levantó su mano ahí al lado de ella, parece que se emocionó. But the reason, if you believe God can tell me what your trouble is, it's in your ankles. That's right, wave your hand like that. All right. Pero la razón, si usted, ¿cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? Está en sus tobillos. Si eso es correcto, mueva su mano así. Muy bien. What did he say he would do? He's the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? Yes. ¿Qué dijo él que haría? Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Creen eso? Here's a man sitting in front of me. He's suffering with arthritis. He really, I don't know where he's going to get it or not. Aquí está sentado un hombre frente a mí. Él está sufriendo de artritis. Él realmente, yo no sé si él va a captar esto o no. He's kind of a man about my age. He suffers with arthritis. He's not from here. He's from Kansas City. Él es un hombre como de mi edad. Él sufre de artritis. Él no es de aquí. Él es de Kansas City. You believe that God will heal you? You believe God can tell me what your name is? Mr. Francis. You believe with all your heart? ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su nombre? Señor Francis, crea usted con todo su corazón. He was trying to rob me from it, sir. You were thinking I was meeting another man, but it was you. And when I said that, a real funny feeling came over you, a real sweet and warm. If that's right, wave your hand like this. Señor, le está tratando de robar esto. Y él, usted estaba pensando que yo me refería a otro hombre, pero es usted. Y cuando dije eso, un sentir muy raro vino sobre usted, bien dulce y cálido. Si eso es correcto, mueva su mano así. Oh, so your wife's sitting there. She's Mrs. Francis. She suffers also with arthritis. And she's got trouble with her eyes and trouble with her ears. Is that right? That's right. También su esposa sentada allí, ella es la señora Francis. Ella también sufre de artritis y tiene problemas con sus ojos y problemas con sus oídos. ¿Es correcto? Sí, es correcto. The lady sitting next to her, right next to her there, she's suffering with varicose veins. Right? She has something wrong inwardly, some kind of, it's a bladder trouble. She has bladder trouble. She's also from Kansas City. Miss Gregg, that's right. La señora sentada a su lado, ahí junto a ella, ella está sufriendo por causa de las venas varices, correcto. Ella tiene algo mal internamente, alguna clase de, es un problema de vejiga. Ella tiene problemas de vejiga. Ella también es de Kansas City. La señora Gregg, eso es correcto. If I'm a total stranger to you people, raise up your hands like that. So, I mean to these people here at this call, raise up your hands. You people just call then if I'm a stranger.
Si soy totalmente un desconocido para ustedes, levanten sus manos así, para que me refiero a estas personas que fueron llamadas. Levanten sus manos, ustedes que acaban de ser llamados, si soy un desconocido. What is it? The same God who came down in human flesh and eat meat and drink milk. And Jesus said, and Abraham said rather, that he was Elohim, God manifested in flesh. ¿Qué es? Es el mismo Dios el cual bajó en carne humana y comió carne y bebió leche. Y Jesús dijo, y Abraham dijo más bien, que él era Elohim, Dios manifestado en carne. Jesus said, as it was in that day, that Jehovah, the Son of Man, again, in the form of prophetic, like he was, would return again at the last days, just before your bodies is going to be changed. Jesús dijo, como fue en aquel día, que Jehová, el Hijo del Hombre, de nuevo en forma profética, como fue Él, que regresaría de nuevo en los últimos días, justo antes que los cuerpos de ustedes mismos sean cambiados. We couldn't, see, Sarah couldn't receive that baby in that body, could she? Abraham couldn't in his body. His body had to be changed, so does ours, to receive the Son. Nosotros no podíamos, vean, Sara no podía recibir aquel bebé en ese cuerpo, ¿podía? Abraham no podía en su cuerpo tenía que ser cambiado, también el nuestro, para recibir al Hijo. Take the Word and He is the Son. It is the Word. You believe it? Now bow your heads just a moment. Reciba la palabra, y Él es el Hijo, es la palabra. ¿Lo creen ustedes? Ahora inclinen sus rostros por un momento. Thoroughly, with all your heart, is God justified in making these promises? Do you believe His Word is the truth? Sinceramente, de todo corazón, ¿está Dios justificado en hacer estas promesas? ¿Creen ustedes que su palabra es verdad? Do you believe that these witnesses are only false witnesses? That they didn't have the faith to believe it in the beginning? You are the jury, and you are the judge. ¿Creen ustedes que estos testigos solo son testigos falsos, que ellos no tenían la fe para creerlo desde un principio? Ustedes son el jurado y ustedes son el juez. Every jury has to make up its mind. The judge has to pass the verdict. Todo jurado tiene que tomar una decisión. El juez tiene que dictar el veredicto. Have you made up your mind that God's word of Mark 16 is the truth? If you have, raise up your hand. ¿Ha decidido usted en su mente que la palabra de Dios en Marcos 16 es la verdad? Si lo ha hecho, levante su mano. I've brought witnesses on the scene that come in the same way of this in the last days and prove that God's word was right. And God's word promises this in the last days. He traído testigos a la escena que vinieron de la misma manera como en esto en los últimos días y probaron que la palabra de Dios era verdad. Y la palabra de Dios promete esto en los últimos días. And I'm here and you're here before you to prove the rest of them, every one of you. Y yo estoy aquí y ustedes están aquí y ante ustedes para probar los demás, todos ustedes. Each one of you can be called one by one like that, if you believe it. Cada uno de ustedes podría ser llamado uno por uno de esa manera, si usted lo cree. Ask these people, talk to them where the Holy Spirit's called. What are you doing now, Brother Bram? I'm trying to get it away from you. It just keeps happening everywhere in the building. You see it flashing. Pregúntenle a estas personas, hablen con ellos, a los que el Espíritu Santo ha llamado. ¿Qué está haciendo ahora, hermano Branham, tratando de apartarme de ello? Eso simplemente continúa sucediendo por todo el edificio. Uno simplemente lo ve apareciendo. See, but I'm trying to get you to believe it. Have faith in God. Believe it. Vean, con eso estoy tratando de lograr que lo crean. Tengan fe en Dios. Créanlo. He's justified in writing this. He's confirmed it and proved that it's the truth. He prophesied it 30 years ago and proved it today. Él es justo en escribir esto. Él lo ha confirmado y ha probado que es la verdad. Él lo profetizó hace 30 años y lo probó hoy. He said it 2,000 years ago and proved it today. His word is the truth. Él lo dijo hace 2,000 años y lo probó hoy. Su palabra es la verdad. And every word of God is inspired in all of it's the truth. And Mark 16 said, they shall lay their hands on the sick and they shall recover.
Y cada palabra de Dios es inspirada y toda es la verdad. Y Marcos 16 dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Jury, what is your verdict in this court this afternoon? Is Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? Raise your hand. Jurado, ¿cuál es su veredicto en esta corte en esta tarde? ¿Es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos? Levanten sus manos. Are you fully convinced that Mark 16 is the truth, the word of Jesus Christ? If they lay their hands on the sick, they shall recover. Raise your hands. ¿Están ustedes plenamente convencidos que Marcos 16 es la verdad, la palabra de Jesucristo? Si ellos pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿sanarán? Then Satan, you got to go. Mr. Unbeliever, you have no business among us any longer. Mr. Skeptic or Mr. Impatient, I don't care how long it takes it, it's going to happen. Entonces, Satanás, tú tienes que marcharte. Señor incrédulo, ya no tiene usted negocio entre nosotros. Señor escéptico o señor impaciente, no me interesa cuánto se tarde, pero va a suceder. Do you call me a believer? Raise up your hand if you do. I'm a believer. I'm going to pray for you and lay hands on you. ¿Me llama usted un creyente? Levante su mano si es así. Yo soy un creyente. Yo voy a orar por ustedes, imponiendo manos sobre ustedes. Do you believe it's your pastors here are believers? Raise up your hands. ¿Creen ustedes que sus pastores aquí son creyentes? Levanten sus manos. How many believing ministers are out there? Raise up your hands. ¿Cuántos ministros creyentes hay por allá? Levanten sus manos. I'm going to ask the believing ministers to come here just a minute. Is that all right, Pastor? I want every minister in this building that's a believer, come here and stand with me just a moment. Voy a pedirle a los ministros creyentes que pasen aquí por solo un momento. ¿Está eso bien, Pastor? Perfecto. Yo quiero que todo ministro en este edificio que es un creyente, que venga aquí y se pare conmigo solo por un momento. I want genuine believers now. Remember, we don't want make believers, we want genuine believers. Come here and stand on the platform. Go to see something happen now. I believe you told me the truth. Ahora, quiero creyentes genuinos. Recuerden, no queremos manufacturados, queremos creyentes genuinos. Vengan aquí y párense en la plataforma. Ahora van a ver algo suceder. Yo creo que usted me ha dicho la verdad. Now remember, real quiet, just a minute, as these ministers are coming, I want to say something to you. Ahora recuerden, estén muy quietos solo por un momento. Mientras estos ministros pasan acá, quiero decirles algo a ustedes. Now what? What'll happen? Your action from... Your action... Somebody slipped. Sorry. Your action from this on will be your verdict. How many believe that? Raise up your hand. Ahora, ¿qué? ¿Qué sucederá? Su acción, alguien se resbaló, está bien. Su acción de aquí en adelante será su veredicto. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Now, everybody that's got a prayer card, stand up over on the right-hand side here. Get over on this side. Ahora, todos los que tienen una tarjeta de oración, pónganse de pie acá al lado derecho. Vengan acá de este lado. You, each one of your aisles, stand out in the right-hand side of your aisle. In the right-hand side of your aisle. Now, them on the other end over there will have to come out this way. All right. Ustedes, cada uno de ustedes en su pasillo, pónganse de pie al lado derecho de su pasillo, en el lado derecho de su pasillo. Ahora, estos en el otro extremo por allá tendrán que salir por este lado. Muy bien. All these on this side with prayer cards, stand up in this aisle like this. On the right-hand side. That'd be the left-hand side, I'm sorry. This side over here would be your right-hand side. That's on your left-hand side. Now, come right around like that. Form your line. Todos estos en este lado, con tarjetas de oración, pónganse de pie en este pasillo. Así en el lado derecho. Ese sería el lado izquierdo. Discúlpenme. Este lado acá sería su lado derecho. Ese es su lado izquierdo. Ahora vengan alrededor así y formen la línea. Now all you ministers come here and make a double line right across this way. Two lines right this way. Right around here, right around here. Each one of you. Ahora todos ustedes ministros vengan aquí y formen una línea doble, atravesando por aquí, dos líneas por aquí, justo por aquí y alrededor por aquí, cada uno de ustedes. Now how many of you believe? Raise your hand and say, now again I want to show God that I absolutely believe that Mark 16 is the truth. Raise up your hand. I now accept it. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen?
levanten sus manos, digan, de nuevo, quiero mostrarle a Dios que yo creo absolutamente que Marcos 16 es la verdad. Levanten sus manos. Ahora yo acepto. How many out there that won't be in the prayer line will be praying for these that's in the prayer line, and the whole group of us together will be praying as believers. Raise up your hand. Now let's pray. ¿Cuántos allá que no estarán en la línea de oración estarán orando por estos en la línea de oración? Y todos nosotros como grupo estaremos orando como creyentes. Levanten sus manos. Ahora, oremos. Lord Jesus, our God, thou art the great I am, not the I was or I will be. You are I am, present tense. There is no power that can stand in your way. You are God, and there's none like you. You make your words to be confirmed. Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres el gran yo soy. No el yo fui o el yo seré. Tú eres el yo soy en tiempo presente. No hay poder que pueda interponerse en tu camino. Tú eres Dios y no hay ninguno como tú. Tú haces que tus palabras sean confirmadas. You've proved it to us through the witnesses this afternoon in this trial, this jury, and also this court, and the judges that will be. Lo has probado a nosotros por medio de los testigos esta tarde en este juicio, a este jurado y también a esta corte, y a los que aún serán jueces. We have given the trial fair. We've taken what the enemy said. We've taken what the prosecutor said. We've taken what his witnesses said. Hemos presentado el juicio, justamente. Examinamos lo que dijo el enemigo, examinamos lo que dijo el acusador, hemos examinado lo que dijeron sus testigos. We brought it back with the witness of the defense witness, and he's proved that God is justified in making these statements because he does bring it to pass to believer by many more witnesses than the unbeliever can produce witnesses. Lo examinamos de nuevo con el testimonio del testigo a favor del acusado, y él ha probado que Dios está justificado en hacer estas declaraciones, porque él sí las cumple para el creyente y con muchos más testigos que lo que el incrédulo puede producir en cuanto a testigos. Now we know that is true. It only lays if the people has judged it to be right, the word of God to be the truth. Ahora sabemos que es verdad. Solo queda establecido así si las personas lo han juzgado ser correcto, que la palabra de Dios es la verdad. Grant, Lord, that everyone passing through these line here, Father, these men standing here, after I'm gone, someone might say Brother Branham laid hands on them. But I want the people to know that these pastors has just as much right to lay hands on the sick as anybody does. Concede, Señor, que todos los que pasen aquí por esta línea, Padre, estos hombres parados aquí, después de que yo me haya ido, alguien quizás diga que el hermano Branham le impuso manos, pero yo quiero que la gente sepa que estos pastores tienen el mismo derecho de imponer manos sobre los enfermos como lo tiene cualquiera. They don't have to wait till some special time evangelist comes through, but their own pastor has the right to lay hands on them. Ellos no tienen que esperar hasta un tiempo especial cuando venga un evangelista, sino que su propio pastor tiene el derecho de imponer manos sobre ellos. God grant that every person that passes through this line of hands here today that's been called and ordained of God to lay hands on the sick. Dios concede que cada persona que pase aquí por esta línea de manos, las cuales han sido llamadas y ordenadas por Dios para imponer manos sobre los enfermos. We know we have no holy hands, but we don't look at ourselves. We look at our sacrifice, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, who's bleeding before the throne of God now to cleanse us, to carry out his commission. Nosotros sabemos que no tenemos manos santas, pero no miramos a nosotros mismos. Estamos mirando nuestro sacrificio, Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, que está sangrando ante el trono de Dios ahora mismo para limpiarnos, para así llevar a cabo su comisión. Grant, Lord, that every man, woman, boy, or girl that passes through here will go off of this platform rejoicing just the same as if they were normally and well and sound. Grant it. Concede, Señor, que cada hombre, mujer, niño o niña que pase por aquí baje de esta plataforma regocijándose como si estuvieran normalmente bien y sanos. Concédelo. May this jury's verdict have the claim it was he was justified. And may now the judgment that they pass will be their action from hereafter. Help us, God, in Jesus Christ's name. Amen.
que el veredicto de este jurado, en el cual ellos dicen que él fue justificado y que el juicio que ellos ahora pronuncien sea sus acciones de aquí en adelante. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Brother Roy Borders or some song leader, if you'll come here just a moment and lead now with your eyes closed. El hermano Roy Borders o algún director de canto, si usted puede venir aquí por un momento y dirigir, ahora con sus ojos cerrados. Now just fall right in line as your line comes along. Come through here. We've prayed each one of these men. Why I put them up here was this. Ahora entren en línea. Mientras la línea pasa, vengan por aquí. Nosotros oramos, cada uno de estos hombres, la razón que los puse aquí fue para esto. Now you over here will have to come down this way and fall right in line with these here as they come out. See? Right. Ahora, ustedes por aquí tendrán que bajar por este lado y entrar justo en la línea con estos aquí mientras ellos salen. ¿Ven? Correcto. Now just wait till they go away. Wait till this line comes out, then you, lady, right here, sister, wait right there. See, wait right there. See. Ahora, solo esperen hasta que estos se muevan. Esperen hasta que esta línea salga. Entonces usted, señora, justo aquí, hermana, espere ahí mismo, ¿ve? Espere ahí, ¿ve? Oh, sure, some of you help them there, see? See, you've got to let this lines come out, these lines come out, and this line follow them. See, coming through. Ujieres, algunos de ustedes ayúdenles, ¿ven? Vean, ustedes tienen que permitir que estas líneas salgan, y esta línea, síganles. Miren, pasando. Now, if you're coming through here just presuming, just guessing, stay out of the line. Might make you worse. But if you come through here believing, there's nothing going to take it out of you. Ahora, si usted está pasando por aquí solo presumiendo, adivinando, quédese fuera de la línea. Le podrá dejar en peor condición. Pero si usted pasa por aquí creyendo, no hay nada que se lo pueda quitar. How many knows it from this is the settling time? ¿Cuántos saben que desde aquí, que este es el momento decisivo? You in the line say, this is it. I believe it. No more to complain about it. It's over right now. I've accepted the word of God. If you don't come in the line now. You believe with all your heart and come. Ustedes que están en la línea, digan, este es el momento. Yo lo creo. Ya no me quejaré al respecto. Ha terminado ahora mismo. He aceptado la palabra de Dios. Si no es así, entonces no entre en la línea. Crea usted con todo su corazón y venga. God's vindicated himself by word in the witness and trial, present right now, the same yesterday, today, and forever. There's nothing left but to lay hands on the sick and they shall recover. Dios se ha vindicado a sí mismo por palabra y por testigos y el juicio y presente ahora mismo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. No queda más sino imponer las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Here's your pastors. You know they are believers. They are your shepherds. Aquí están sus pastores. Ustedes saben que ellos son creyentes. Ellos son sus pastores. Now, I don't want you to get the impression that me or Roberts or somebody else is the only person that's ordained to do this. Y yo no quiero que ustedes tengan la impresión que yo, Oral Roberts o alguien más seamos las únicas personas ordenadas para hacer esto. Every minister is ordained to do it. Every believer, whether he's a minister or not, is ordained to do it. Every person that believes has a right to lay hands on the sick and they shall recover. Todo ministro ha sido ordenado para hacerlo. Todo creyente, aunque sea ministro o no, ha sido ordenado para hacerlo. Toda persona que cree tiene derecho de imponer manos sobre los enfermos y ellos sanarán. I don't say your pastor or anybody would be take the gift of discernment. They don't have to do that. That's not their calling. That's not their calling to do that. That's to be one in an age. Yo no digo que su pastor o cualquier persona estaría tomando el don de discernimiento. Ellos no tienen que hacer eso. Ese no es su llamamiento. Ese no es su llamamiento el hacer eso. Eso es uno en cada edad. But we find out that you are called as a believer, these signs shall follow. Damn it, don't point out any person, them that believe. You believe it with all your heart now. Pero nos damos cuenta que ustedes son llamados como creyentes. Estas señales seguirán a aquellos, no indica a una cierta persona, a aquellos que creen. Ahora, créanlo ustedes con todo su corazón. Brother Roy, you lead the song Only Believe. Hermano Roy, dirija usted el himno Solo Creed. Everybody in prayer, ministers, as they pass by, lay hands on them. And laity, and friends, when you pass by here, don't you have one doubt in your mind, just pass right through the line, going out here, say it's settled. Todos en oración,
Ministros, mientras ellos pasan, pongan manos sobre ellos. Y ustedes, laicos y amigos, cuando ustedes pasen por aquí, no tengan una sola duda en su mente. Solo pasen directamente por la línea y al salir diga, ha sido resuelto. I remember you have been the jury on this case. You raised up your hand that you had your verdict. Everybody understand? Say amen. Amen. Ahora recuerden, ustedes han sido el jurado en este caso. Ustedes levantaron sus manos que ya tenían su veredicto. Todos los que entiendan, digan amén. You have your verdict. Now, what you do hereafter will prove whether you told the truth or not. Ustedes ya dieron su veredicto. Ahora, lo que ustedes hacen de aquí en adelante probará si ustedes han dicho la verdad o no. Your judgment will be passed for what you do from hereafter. You'll be the judge and jury. If you truly believe it, it's got to happen. If you're make-believing, it won't happen. Su juicio será expresado por lo que usted hace de aquí en adelante. Eso será. Usted será el juez y jurado. Si usted verdaderamente lo cree, tiene que suceder. Si usted está fingiendo creer, no sucederá. Because it's proved by the word, by the presence of God, by everything that there is. Porque ha sido probado por la palabra, por la presencia de Dios y por todo lo que existe. Is anything left to be done? ¿Quedó algo por hacer? If he'd come right here this afternoon, could he heal you? No, he's already done it. Amen. Si él viniera aquí mismo en esta tarde, ¿podría él sanarle a usted? No, él ya lo ha hecho. He's all, anything left to be done now. He's vindicated himself here by the word, proved everything. The only thing you have to do, you've made up your mind, you heard the trial, you passed the verdict. Now, come and show your judgment. Amen. Amen. God bless you. Ben, él es todo. Ahora, ya no queda nada por hacer. Él se ha vindicado aquí mismo por la palabra, ha probado todo. La única cosa que usted tiene que hacer, usted ya ha decidido en su mente, ha escuchado el juicio, ha pasado el veredicto. Ahora venga y muestre su veredicto. Amén. Dios les bendiga. Let's all together now sing. Let somebody down at the usher. Let the people come to stand up a little closer now. All right, every man touch that child. Touch everybody. Every man touch that people with faith now. Close your eyes up. Muy bien. Estén orando ahora, hermanos. Y cada uno de los sugieres permita que la gente pase. Acérquense más. Cada hombre toque ese niño. Toquen a cada uno. Cada hombre toque a las personas. Ahora con fe. Cierren sus ojos. Todo es posible. Solo can you sing it this way? Now I believe. Right now, I believe it. Yep, raise your hands out. I really believe it. These signs shall follow them that believe. Ahora podrían cantarlo de esta manera. Creo, Señor. Ahora mismo yo lo creo. Y ustedes, levante su mano y diga, yo realmente lo he creído. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Todo es posible, creo, Señor. Oh, creo, Señor. Creo, Señor. Todo es posible. Some time ago, about 15 years ago, I remember one night being called to a hospital to a boy dying with black diphtheria. There was a heart that went bad on him. Hace tiempo, como unos 15 años atrás, recuerdo una noche que me llamaron a un hospital por un niño muriendo con difteria negra. El corazón le había fallado. And the father kept coming to the meeting to
to get me to go pray for the boy. And the boy was about 15, 16 years old. And I was just so busy I couldn't do it. Y el padre continuamente asistía a las reuniones para lograr que yo fuera a orar por el muchacho. Y el muchacho tenía como 15 o 16 años, y yo estaba tan ocupado que no podía hacerlo. And finally, if you take it to one, then it's the other, you know. So the father just kept holding on, waiting to the time. Finally, one night after service, I went to the hospital. Y finalmente, si uno se lo lleva a uno, entonces le toca a otro, ustedes saben. Así que el padre se mantuvo firme, esperando hasta el momento. Finalmente, una noche después del servicio, yo fui al hospital. Well, the doctor told me that I could not go in. He said because the boy has got the diphtheria on him and you're a married man, you can't go in and take that germ. Pues el doctor me dijo que no podía entrar. Él dijo, por causa que el muchacho tiene la diptería y usted es un hombre casado y usted no puede entrar y contagiar ese germen. Well, I asked him, just please let me go in. The man was Catholic. And I said, are you a Christian? He said, I'm Catholic. Pues yo le pedí, por favor, permítame entrar. El hombre era católico. Yo dije, ¿usted es cristiano? Él dijo, yo soy católico. I said, if a priest was standing here and trying to bring the last rites of the church to the boy, would you accept it? He said, that's different. That's a priest. You're a married man. Yo dije, si un sacerdote estuviera parado aquí y estuviera tratando de traerle los últimos óleos de la iglesia al muchacho, ¿lo aceptaría usted? Él dijo, eso es diferente. Ese es un sacerdote. Usted es un hombre casado. I said, if I sign a paper, take all responsibility. He said, I can't do that, sir. And I said, please. I said, this, I'm just as much to them people as a priest would be to you. Yo le dije, si firmo un papel y asumo toda responsabilidad, él dijo, no puedo hacer eso, señor. Y yo dije, por favor. Yo dije esto, yo soy lo mismo para estas personas que lo es un sacerdote para usted. Finally, he dressed me up like a Ku Klux Klan, all that white stuff, and take me in. And I went to the boy, and he has been unconscious 2 or 3 days. Finalmente, él me vistió como alguien del Ku Klux Klan, con toda esa cosa blanca, y me llevó adentro. Y fui al muchacho. Él había estado inconsciente por 2 o 3 días. His heart was just barely beating. I forget what the respiration, very small, just barely beating. And the old father and mother were standing there. Su corazón escasamente latía. Y olvido cuál era su respiración, muy poca. Escasamente bombeaba la sangre, el latido. Y el padre anciano y la madre estaban parados allí. And I just knelt down and just a simple little prayer, laid hands up on him. I said, Lord Jesus, I use this scripture. You said these signs shall follow them that believe. Y yo simplemente me arrodillé y pronuncié una corta oración sencilla. Puse manos sobre él y dije, Señor Jesús, usé esta escritura. Tú dijiste, estas señales seguirán a aquellos que creen. Here's father and mother. They wouldn't be persistent in holding on for me to lay hands upon that boy if it hadn't have been if they believed it. And Lord, I wouldn't have come here as a mock. I believe that what I've said and taught is the truth. And I said, I bless the little boy in the name of Jesus Christ. Let him live. Aquí está el padre y la madre. Ellos no hubieran sido tan persistentes en aferrarse a que yo impusiera manos sobre ese muchacho si no hubiese sido porque ellos han creído. Y Señor, yo no hubiese venido aquí en burla. Yo creo que lo que he dicho y he enseñado es la verdad. Y yo dije, yo bendigo el niño en el nombre de Jesucristo. Permite que él viva. And when I raised up, the old father and mother began to hug one another and say, isn't it wonderful, mother? Isn't it wonderful? The boy hadn't changed one bit. Just lay there. And I looked at him. Y cuando me levanté, el padre anciano y la madre se abrazaron el uno al otro y dijeron, no es maravilloso, madre. No es maravilloso. El muchacho no había cambiado en nada. Estaba tendido ahí y yo los miré. And the little nurse standing there, she was a special nurse, a graduate, and she was over there watching the boy. And she said to the mother, she said, how can you act like that and know your boy's dying? Y ahí estaba parada una enfermera. Ella era una enfermera especial, con título, y ella estaba ahí cuidando al muchacho. Y ella le dijo a la madre, dijo, ¿cómo puede usted actuar así, sabiendo que su hijo está muriendo? The old father, like he's about... Oh, I guess he's 58, 60 years old. He laid his hands over on her shoulders, an old dad would. He said, child,
He said, that boy is not dying. Y el padre anciano, él tenía como, me supongo que tenía 58 o 60 años de edad. Él puso sus manos sobre sus hombros, como lo haría un padre anciano. Él dijo, hija, dijo él, el muchacho no se está muriendo. He said, mister, said, I don't know what this was, some kind of a cardiogram or something. Said, his respirations went so low, and with this disease, it's not known in history, if it ever gets in that condition, for it to ever come back again. Señor, dijo, yo no sé lo que era esto, alguna clase de cardiograma o algo. Dijo, su respiración ha bajado tanto, y con esta enfermedad no es conocido en la historia, que cuando llegue a esa condición, que se logre recuperar de nuevo. And the old patriarch brushed off his eyes and looked at her. I'll never forget this. He said, honey, you're looking at a chart. That's what you're trained to look at. I'm looking at a promise that God made. They lay hands on the sick, they shall recover. Y el patriarca anciano se frotó los ojos y la miró. Yo nunca olvidaré esto. Él dijo, cariño, tú estás mirando una tablilla de diagnóstico. Fuiste entrenada para mirar eso. Yo estoy mirando hacia una promesa que Dios hizo. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. The boy is married and got three children, a missionary in Africa. It depends on what you're looking at. El muchacho está casado y tiene tres hijos, un misionero en África. Todo depende en lo que usted esté mirando. Now there might be some here that got here that didn't get a prayer card. I asked the son down there. He said, "There's no doubt, but what? There's plenty back there, Daddy, that didn't get a prayer card." Ahora quizás hubieran algunos aquí que llegaron y no recibieron una tarjeta de oración. Yo le pregunté a mi hijo. Él dijo, "No hay duda que hay muchos ahí atrás, papá, que no recibieron una tarjeta de oración." How many believers are here? Then raise up your hands. Will you do this while we sing? Now I believe. ¿Cuántos creyentes están aquí? Levanten sus manos. ¿Harán ustedes esto mientras cantamos, Creo, Señor? Now, God was good to you. Won't you, as a believer, it doesn't make a difference whose hands it is as long as it's a believer. Ahora, Dios fue bueno con ustedes. ¿No harían ustedes, como creyentes, no importa de quién sean las manos, mientras sean de un creyente? See, will you just lay hands on one another and we'll sing this song together, Now I Believe. And until I meet you, God be with you. Ven, ¿pondrían ustedes manos el uno sobre el otro y cantaremos este himno juntos, Creo, Señor, y hasta que yo los encuentre, Dios sea con ustedes? Now I believe. That's right. Lay your hands over on somebody near you. Creo, Señor. Eso es correcto. Ponga su mano sobre alguien cerca a usted. Creo, Señor. Todo es posible. No importa lo que esté mal, todo es posible. En el nombre de Jesús. Creo, Señor. Ahora. No estoy bromeando. No, esto. Ahora yo lo creo. Todo es posible. Oh, creo, Señor. Now, all that believe it, raise up your hands like this. I now believe it. God bless you. Ahora todos los que lo creen, levanten sus manos así. Ahora yo lo creo. Dios les bendiga. Till we meet. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador, reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Ahora con nuestros rostros inclinados. Al venir, may God be with you truly. Smite death's threatening ways before you. Take you from victory to victory. Someday may our bodies be changed. Made like unto his own glorious body, where we'll pray no more for the sick.
Until then, may God be with you till we meet. Que Dios esté con ustedes verdaderamente y destruya las ondas amenazadoras de la muerte ante cada uno y los lleve de victoria en victoria. Algún día que nuestros cuerpos sean cambiados y sean hechos a la semejanza de su propio cuerpo glorioso, donde no oraremos más por los enfermos. Hasta entonces, que Dios esté con ustedes hasta reunirnos. Till we meet, God redil con nuestro buen pastor. Let's bow our heads for the closing prayer. Ahora inclinemos nuestros rostros para la oración final. ¿Quién va a orar? Brother Gibson, now while we have our heads bowed. Hermano Gibson, ahora mientras tenemos nuestros rostros inclinados.